Tarda. Benvinguts. Jo estic aquí amb diferents funcions, a part d'estar molt content de participar en un altre acte de la Mare Dirsen, que, i perdoneu, jo ho he dit, no sé si ho saps, és que dic que és una potència de la natura. Bé, dir que siguin diferents, en primer lloc, estava previst que assistís el conseller Felip Puig, que li interessava molt el tema, no havia de parlar, i ara mateix ha dit que acaba de venir a Califòrnia i li ha sortit una altra cosa. I també s'excusa el president de l'Institut, el professor Joan Manuel Ros, però estem entre nosaltres i saludo en primer lloc el vicepresident primer, que és el doctor Joaquim Agulló, que està en representació de l'Institut. Però, per una altra part, també represento a l'Acadèmia Europea. També s'excusa, sembla que avui no ve molta gent. La coincidència, hi ha massa activitats. O sigui, la professora Genoveva Martí, que és la directora, que hauria d'estar aquí parlant i no jo, també està fora, i és la directora acadèmica de l'Acadèmia Europea. Bé, unes quantes paraules per dir què és l'Institut d'Estudis Catalans, encara què és l'Acadèmia Europea, i després ja deixo la paraula a la mare, que parlarà de les activitats. Aquesta és la tercera ja, aquesta és i queda una quarta, o sigui, ser invitats, i que presentarà els ponents. Bé, l'Institut d'Estudis Catalans és l'Acadèmia de les Ciències i les Humanitats de tots els països i territoris de llengua i cultura catalana. Per decret de l'anterior rei, Joan Carles I, i avui tenim l'actual rei a Girona entregant-nos els premis, o sopant. És a dir, que jo estava invitat, però he preferit estar aquí, no sé si la importància, però hi havia molta gent que allà no se'n farà falta. I us diré que això és molt més important del que sembla, perquè té dues característiques. En primer lloc, no representa un país. No sé si en recordeu una cosa que jo recordo molt quan parlem. Jo he passat la meitat de la meva vida i tota la vida científica als Estats Units. Per tant, doncs, tinc tres llengües com a pròpies. Però jo recordo una cosa, i és la importància que té l'anglès, ho utilitzem molt, dirigeixo dues revistes en anglès, però recordo una cosa que Pete Seeger, el cantant, quan va presentar Raymond als Estats Units, molt al principi la carrera de Raymond, va dir que, jo m'excuso, perquè aquest senyor que us presentaré, que era molt jovenet, ja us podeu imaginar, que en els 70, el Raymond, doncs és una persona que parla un dialecte, això clar, en anglès, i va preguntar, sabeu quina és la diferència? What's the difference between a dialect and a language? A language is a dialect with an army. Dice, la diferència que hi ha entre una llengua, un idioma, i un dialecte és que la llengua és un dialecte amb exèrcit. Vull dir, com nosaltres no tenim estat i no tenim exèrcit, doncs parlem un dialecte o diversos dialectes, el mallorquí i el valencià, etc. Bé, és molt important tenir una cultura, i tenir una cultura que abasta quatre estats. Clarament l'estat espanyol actual, que és Catalunya, València i les Illes, és Andorra, que és un estat independent i on la llengua oficial és el català, és el sud, és la Catalunya de la Catalunya del Nord, ells estan molt orgullosos de dir-lo així, que és el Rosselló i la Cerdanya, i també tenim tres estats, Espanya, Andorra i França, i un quart estat que és Itàlia, perquè recordeu que la costa de Sardenya era una costa on dominaven els catalans en l'edat mitjana, i actualment hi ha una ciutat que els italians diuen Alghero, i nosaltres diem l'Alguer, on encara es parla un català molt bonic i que fem moltes activitats allà. Bé, per tant, és una acadèmia que indica una unió cultural, no un país, no un territori, no un exèrcit. Però, per una altra part, representa també saber que la gent, jo estava dient, que identifica, i fa molt bé identificar-lo, l'Institut d'Estudis Catalans com el diccionari normatiu. I és evident, aquí es fa el diccionari normatiu. Va ser fundada per Pere Coromines, el pare després Joan Coromines, va ser fundada per Pompeu Fabra, etc. L'Institut va ser fundat en 1907 per un decret de lo que no era la comunitat encara, la Diputació de Prat de la Riba.
Llavors, a part de fer el diccionari, doncs hi ha cinc seccions en les quals el president és ecòleg, per tant és biòleg, el vicepresident és enginyer i jo sóc microbiòleg, que té de biologia, sigui real, també hem d'entendre una miqueta de llengua, de terminologia científica, però vull dir, són de ciències. No? Bé, això indica que també hi ha tots les branques del saber. Llavors, té també una altra característica a la qual us invito, i això és única, entre les acadèmies de diferents coses, com pot ser la basca o moltes altres, i tenim una cosa que ens envegen molts, i és que tenim 28 societats filials. A part dels membres, que són aproximadament 200 elegits ja per tota la vida, etcètera, etcètera, doncs hi ha 28 societats filials que també abasten totes les branques del saber. Hi ha, per dir sempre, dic alguna, petites, no? D'estudis litúrgics, no? D'estudis hebraics. Doncs la gent d'aquí que tingués una afició, que sigui professional o no, o però realment vulgui saber, l'ànim de saber, doncs llavors els podria apuntar a una societat filial que es diu d'Estudis Hebraics, Societat Catalana de Biologia, és evident, la més abundosa, però de química, de totes les branques, literatura, etcètera, geografia, tots els que vulgueu. I això que té aquesta acadèmia no la té, perquè el total de socis de les filials és aproximadament 10.000. Això és una implicació en el context, en el teixit social, i no solament del Principat, de València i de Balears. He de dir que els membres de l'Institut són de qualsevol, hi ha de l'Alguer, hi ha del Catalunya del Nord, de França, andorrans, valencians, illencs, balears i catalans. Bé, això és la primera en quant a la presentació. Esteu cordialment invitats a venir aquí, a participar en les activitats, a enterar-vos de quines són les seves filials. I ara parlo, l'Institut té 100 anys, té 100 i escaig, 107 anys, i ara parlo d'una associació, d'una entitat, també una acadèmia, relativament nova, és solament 25 anys, i és l'Acadèmia Europea. L'Acadèmia Europea va ser fundada a Londres fa 25 anys, encara que feia molts més anys que ja s'estava parlant d'això, perquè faltava, jo crec que es va agafar com a model dues, el promotor real directe, que va ser la Royal Society of London, que és la que està allà, i també la National Academy of Science de Washington, dels Estats Units. No? Unint diferents professionals, se suposa que els de més alt prestigi, he de dir que en l'Acadèmia Europea doncs, hi ha molts premis Nobel europeus, doncs, unir-los per fer activitats conjuntes, una mica com el que està fent ara en la neurobiologia i política i altres coses, doncs aquí, doncs, què té a veure una persona, un dedicat, jo pertanyo a la secció d'Organismic and Evolutionary Biology, la biologia dels organismes i de l'evolució, que tinc que veure amb els membres o les membres que puguin ser doncs, de geografia o que puguin ser d'economia, o un altre membre, Salvador Giné, que és sociòleg, anterior president. Bé, doncs sí que té a veure. Si fem una sèrie d'activitats en les quals diferents persones posen el millor de si mateix, com fan a la National Academy of Science, com fan a la Royal Society, doncs per discutir temes que poden tenir interès. Doncs bé, l'Acadèmia Europea va decidir fer actualment tres seus en la qual doncs, pugui actuar d'una manera per a mínimament geogràfica. La primera seu, no som nosaltres, la va posar a Breslau, Wolfslot, que és una ciutat que actualment és polonesa, però que era una ciutat de la Silèsia i que era Alemanya fins a la Segona Guerra Mundial. Tot depèn d'on facin la frontera, en un riu, en un cantó, en un altre, un riu, un altre. Però, per exemple, Breslau és la universitat molt important on a Brahms li van concedir el doctor honoris causa. I llavors Brahms es va posar molt content i va fer l'obertura per una festa acadèmica i d'aquí tenim la música, la lletra és medieval, doncs tenim el Gaudeamus Mossi i tot que està al final d'aquesta obra de Brahms. No? Doncs va ser fa 3 o 4 anys que la van fer i fa 2 anys van decidir tenir-la a la Mediterrània. Llavors, doncs, sé que va haver bastantes baralles per veure si podia estar a Roma, a Madrid, a Lisboa, però mira per on, doncs va guanyar a Barcelona. Sobretot perquè el conseller d'Economia i Coneixement, que és Andreu Mascolell, doncs, que era membre de l'Acadèmia, doncs va insistir. I llavors es va fer aquí,
està allotjada aquí, doncs, que en un edifici no és, no depèn de l'Institut d'Estudis Catalans, és... Bé, aquesta acadèmia, i ara hi ha una tercera a Bergen, a Noruega. Per tant, la hub de l'Acadèmia Europea doncs, té com a destí les activitats de la Mediterrània. Llavors, doncs, sota la presidència de la Genoveva Martí, s'han fet moltes activitats, l'any passat una disputació molt famosa, i ara tenim una en la qual també us invito a assistir i participar, que és del dia 17, el 16-17 de juliol al dia 19, hi ha el 26 Congrés de l'Acadèmia Europea, que es fa aquí amb temes molt interessants, francament. Hi ha com tres grans branques, un de medicina, us puc dir perquè jo estic organitzat on portarem amb una senyora que molta gent no coneix, que es diu Núbia Muñoz, que està passat, és una colombiana, que realment va ser qui va descobrir el virus del papiloma i la relació que entre el virus del papiloma i el càncer cervical de les dones, és una de molt, molt important, però també hi ha una reunió de sociologia i una reunió sobre migració. Si qui tingui interès, que li pregunti, que li pregunti la mare, que també està implicada, i ella actua en la societat de medicina, per suposat, i llavors que recordeu, del 16 o 17, no sé, exactament de juliol, doncs aquí hi ha 15 dies, doncs aquí tenim aquí, en el Cosmo Caixa, tenim una activitat molt interessant, molt interessant, això sí, tot serà en anglès, perquè és, bé, jo estic parlant en català, ahora mismo saludo a los conferenciantes que vienen de fuera y que no han tenido ninguna dificultad en entenderme, porque en realidad es una actividad, si fuera una actividad de la Academia Europea, pues teníamos que hacerlo en inglés, que no pasa nada. Welcome to all of you that you came here and see that Barcelona is a special city and the Academia Europea is a special city. The sessions on neurobiology are special sessions, and Mardi Ersen is a very special woman. Thank you. Voy a hablar por este, ¿verdad? Bueno, pues lo primero quiero dar las gracias a Ricard por su presentación. A ver. Bueno, ahora no se me pone la presentación, supongo que se pondrá en algún momento. Sí. Y quiero daros la bienvenida. Yo creo que me voy a levantar y vosotros, si queréis, a lo mejor lo veis mejor desde abajo. Quiero daros la bienvenida a esta serie de charlas que, como muy bien ha dicho Ricard, son fruto de la colaboración entre la Academia Europea, la Sociedad Española de Neurociencias, la Sociedad Española de Neurología y el Instituto de Estudios Catalans. Yo soy Mara Diersen, soy del CRG y yo haré una breve introducción al problema. De lo que se trata este debate es de que sea un debate, pero siempre hacemos unas pequeñas charlas al principio para contextualizar el problema del que queremos hablar. La serie surge de la idea que en este momento está ya invadiendo un poco nuestra sociedad, de que hay muchas de las actividades sociales que realizamos que, en las cuales la neurociencia puede aportar luz, puede aportar un conocimiento más profundo de por qué reaccionamos como reaccionamos. Y hoy el tema es pues, neurociencia y política, que bueno, es un tema muy candente en este momento, me parece. Y tenemos dos invitados muy especiales, Luis Miguel Martínez Otero, que viene del Laboratorio de Neurociencia Visual del Instituto de Neurociencias de Alicante. Él se graduó e hizo el doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela y después estuvo haciendo un postdoctorado en Nueva York. Curiosamente, nuestro segundo invitado también estuvo en Nueva York, en Sloan Kettering, o sea que coincidieron ahí en la Gran Manzana. Jesús Portaesam, de la Universidad Complutense de Madrid, él hizo la carrera de medicina allí y ahora está en el Hospital Universitario, en el Clínico de San Carlos. Los dos tienen una carrera científica brutal, un número tremendo de artículos, son editores de diferentes revistas, o sea que son personas realmente como científicos, unos excelentes científicos. Pero lo que
quizá más raro es de ellos dos, es que a los dos les preocupa el comunicar los conocimientos que se tienen desde la neurociencia a la sociedad. Y a mí me parece que eso es muy de agradecer y muy de valorar. Entonces, sin más dilación, yo voy a hacer una brevísima introducción, bueno, espero que brevísima porque suelo enrollarme, pero una brevísima introducción al problema, ¿no? Y nos vamos a preguntar cosas, lo primero que nos vamos a preguntar, ¿qué demonios es esto de la neuropolítica? ¿Verdad? Que ahora parece que le ponemos neuro a todo y Jesús hablará un poquito de ese tema también. Pero también nos preguntaremos en qué medida las personas con una determinada adscripción política, digamos, ya tienen un cierto componente de predisposición, que a lo mejor es algo genético, y de hecho eso lo sugieren estudios en gemelos que muestran que incluso cuando han crecido separados suelen tener la misma adscripción política, esos son estudios epidemiológicos. Y luego también, ¿por qué cambian los políticos? ¿Qué pasa en el cerebro de un político que hace que cambie, ¿no? Neurociencia y política, ¿qué es esto? De la intersección entre la neurociencia y política, ¿existe? ¿Se puede hablar del cerebro político o de lo que pasa en la cabeza del votante o en la cabeza del candidato? Eso no hace falta mucha neurociencia para imaginárselo, ¿verdad? Pero la neurociencia lo que puede ayudar a entender, no solo la neurociencia, sí, no solo la neurociencia más molecular y más dura, digamos, pero hay muchas disciplinas como la neurociencia cognitiva que precisamente estudian ese tipo de problemas, ¿eh? Yo me dedico al comportamiento y, por lo tanto, bueno, pues son estudios que me resultan bastante familiares. Entonces, la idea es cómo interactúa el cerebro con su entorno político, cómo se influyen mutuamente y cuál es el resultado de esta interacción. Desde luego, en este momento, como que no es el mejor momento para hablar de política, cuando estamos cuestionándonos casi, bueno, aquí está Mafalda leyendo la definición de democracia y ya veis lo que le pasa a la pobre mujer. Quizá no es el mejor momento, ¿verdad?, para que los ciudadanos hablemos de política, porque realmente hay una desafección con los políticos, por muchas razones, ¿eh? El fracaso en el incumplimiento de las expectativas, parece que realmente los políticos a veces están como de espaldas a los intereses de la sociedad. Gracias a Dios la sociedad tiene otros intereses aparte del fútbol, pero vamos, sirva como muestra motor. A mí es que me gusta mucho Forges. Luego el tema, pues, de la corrupción también ha sido un problema importante, ¿no?, en nuestra desafección por los políticos, y la falta de transparencia. ¿Para qué nos vamos a engañar, ¿no? La falta de transparencia con los medios, esto de que no se dejan hacer preguntas. Todas estas cosas, pues, nos han llevado a una desafección política. Y los políticos son los primeros que están interesados en saber cómo podrían acercarse mejor a los votantes. Entonces, uno de los estamentos más interesados en esto de la neurociencia y la política son precisamente los políticos. Eso no son muy buenas noticias, pero si nosotros sabemos también, podemos, ¿verdad?, contrarrestar esa posible influencia. Bueno, entonces, ¿qué pretende la aplicación de las técnicas de neurociencia, sobre todo las técnicas de neuroimagen, aplicada a las actividades políticas? Pues entender qué hay detrás de cosas como la toma de decisiones, la conducta del votante, ¿no?, del elector, cómo se realiza esa elección de los representantes, cómo es la participación política, el comportamiento electoral y la afección o la desafección hacia los políticos. Y esto en otros países ya es algo que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, a Obama, sus asesores políticos miran cómo reaccionan determinados voluntarios frente a sus discursos. Esto es un ejemplo real. Saw a good jump when he rejected the suggestion noticias, that immigrants make life va diciendo cosas for African Americans. Y se va viendo cómo reacciona el ciudadano de a pie frente a ese discurso, ¿vale? Para adaptar el discurso. No hace falta hacerlo con neuroimagen, ¿eh? Se pueden hacer con otros muchos sistemas, y de hecho en España, cuando el debate político entre Zapatero y Rajoy, hicieron un estudio parecido, solo que en plan cutre, en plan con menos medio técnico, ¿verdad? Y entonces, bueno, de hecho, como veis, lo que se medía eran las reacciones a otros niveles menos complejos con biosensores y demás. Pero bueno, básicamente era eso. Entonces miraban cuando los espectadores pues reaccionaban más o menos, cuando se notaba que había una implicación con el candidato. O sea, esas son cosas que ya se están usando. Aquí lo tenéis.
Entonces se va viendo abajo cuando a la gente, por ejemplo, en la palabra IVA, ¡pum!, todo el mundo le sube ahí la reacción, ¿no? Bueno, entonces, cosas que se han ido concluyendo, y luego nuestros dos speakers hablarán mucho más de ello, pero que me parece interesante resaltar. Primero, las decisiones, esto ya lo sabíamos, las decisiones, nuestras elecciones, no las hacemos de forma racional. La racionalidad es seguramente lo que menos pesa. Muchas de nuestras decisiones y mucha de la actividad que se produce en el cerebro está por debajo de esa actividad consciente, ¿eh? Y de hecho muchas cosas no sabemos muy bien por qué las hacemos, y algunos experimentos que demuestran que cuando uno elige una cosa muchas veces no sabe por qué la ha elegido. La ha elegido, luego le preguntas, incluso le cambias la elección que ha hecho y no se da ni cuenta, ¿eh? O sea que muchas elecciones son intuitivas. Entonces, de hecho, eso va en contra de mucha parte del discurso político, ¿eh? Que intente utilizar argumentos y convencer. Eso los de neuromarketing ahora ya saben que no funciona muy bien. Pero fijaos, de hecho, cuando tomamos decisiones, se toman muchas veces antes, y eso se ha visto en diferentes estudios de neuroimagen. Este es un estudio ya más antiguo, es del 2008, me parece, del 2007, pero acaban de publicar el mismo grupo, un grupo de Berlín, un trabajo en Science mostrando el mismo tipo de resultados. Y lo que viene a decirnos es que ellos pueden predecir cuando el sujeto va a tomar la decisión porque ese pico de actividad se produce antes de que la persona sea consciente de que ha tomado la decisión. En este trabajo decían que incluso hasta 7 segundos antes, que es una barbaridad en términos de actividad neuronal, ¿vale? No solo eso, sino que eso afecta incluso a cómo votamos. Este es un libro que se llama El mito del votante racional, y la idea es que muchos estudios han demostrado que realmente no votamos de forma racional, sino que nos dejamos llevar por la emoción, por los sentimientos. Y los políticos ya empiezan a utilizar ese tipo de técnicas de marketing, de neuromarketing, para sus campañas electorales. Este es un ejemplo español, ¿eh? En las campañas estas de marketing, utilizando la neurociencia o el conocimiento que hay desde la neurociencia, pues se utilizan herramientas que se utilizan mucho en marketing en este momento, como es, pues eso, la recreación de historias, lo que se llaman el storytelling, ¿no? Los mensajes más emocionales. Entonces, seguro que lo visteis en su momento, pero para que os acordéis del anuncio, ¿eh? Carmen, ¿tú tienes hijos? Sí, además tengo una nena de tu edad. Pues qué bien, así cuando seamos mayores ella podrá ser la cuidadora de mis hijos. La musiquita y tal, ¿eh? Pues ya solo una enseñanza pública de calidad garantiza la igualdad de oportunidades. El Partido Popular está aplicando duros recortes en las comunidades donde gobierna, favoreciendo la escuela privada y concertada en detrimento de la enseñanza pública. Ya os hacéis a la idea, ¿no? El crack, más crack de esto, que incluso se han llevado premios sus asesores, es Obama, en la campaña del 2008 y luego en la siguiente, o sea. Y él tenía cosas como esto, ¿no? Él, es la campaña del Yes We Can, ¿no? Y os acordáis de la cancioncita esta y tal, ¿no? En la que recreaban los discursos. Pues él utilizó estudios de resonancia magnética funcional para ver qué partes del mensaje eran las que más emocionaban y más interesaban a la población, ¿vale? Bueno, fijaos, si tenemos que pensar que nuestras decisiones políticas son producto de la emoción y no de la razón, y de que eso hace que nuestro cerebro político sea un cerebro emocional, realmente nuestro concepto cambia bastante nuestro concepto de la política. Y claro, eso afecta al voto, afecta a cómo votamos. Uno de los consejos que da uno de los expertos en neurociencia cognitiva que ha hecho este tipo de estudios es que, al igual que en el resto de decisiones que tomamos, es muy importante informarnos mucho, 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 pero luego dejar que el cerebro vaya él solo y la decisión tomarla más de forma intuitiva, ¿eh?
Luego supongo que Luis también profundizará un poco más. Otra de las cosas es en qué medida el político nace, o sea, hace ahora parezca que nazcan, ¿no? Porque ya se quedan ahí para siempre. Pero el caso es que sí que parece que hay algunos trabajos que sugieren que hay diferencias anatómicas en el cerebro de las personas con una tendencia más liberal y en el cerebro de las personas con una tendencia más conservadora. Y la diferencia está fundamentalmente en las áreas del miedo. A las personas conservadoras es como que les cuesta más tomar riesgos y de hecho eso se ve en otros trabajos en los que se ve que justo esas áreas del miedo en una tarea de decisión de riesgo, ¿no?, se activa mucho más que en el otro grupo. Otro problema es la plasticidad. El cerebro cambia. Cambia cuando aprendemos, cambia con el entorno, todo influye en nuestro cerebro y produce cambios, cambios funcionales y cambios estructurales. Y hay una cosa que nosotros sabemos que pasa y es que los políticos cuando llegan al gobierno, ¿verdad?, cambian también bastante, sobre todo cambian el discurso, ¿de acuerdo? Y una de las cosas que más influye en esos cambios es precisamente el entorno social. El cerebro humano es un cerebro fundamentalmente social. La evolución del cerebro humano en gran medida se ha debido a la conformación de grupos sociales grandes, ¿vale? Entonces, nosotros de hecho lo tenemos eso desde pequeños, aquí os muestro un vídeo de un trabajo de unos autores suecos en el que veis la conducta social en un niño pequeño. Esto no es para decir que se parezca a un político el niño, ¿eh? No. Pero sí que el entorno social, cuando hay una deprivación de un entorno social, produce cambios significativos en la funcionalidad del cerebro. Las deprivaciones importantes pueden llegar a producir trastornos importantes y que esos trastornos, perdonad, luego se reflejan incluso en la conducta. Aquí hay una interacción entre una determinada dotación genética y la conducta antisocial en casos de maltrato, ¿vale? Entonces, evidentemente, algunos genotipos influyen más que otros, pero también es verdad que la mayor parte de la gente tenemos una parte buena y una parte mala. Esta es una ilusión de Escher para ilustrar esto, en la que si os fijáis en lo blanco son ángeles y si os fijáis en lo negro son demonios, pero forman parte de la misma ilusión, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que se vio en este experimento, que seguro que lo conocéis, es el experimento de la prisión de Stanford, que hay incluso una peli hecha de ella. Y aquí lo que se hizo fue, bueno, Philip Zimbardo, que era profesor ahí en la Universidad de Stanford en el 71, o sea que tampoco hace tanto, bueno, para algunos sí que hace mucho, pero para los que ya somos más mayores tampoco hace tanto. Bueno, pues ¿qué se hizo? Se cogió unos voluntarios y se les metió en un estudio. Mira, os voy a ir poniendo el vídeo para que lo veáis. Y entonces se les dijo, bueno, unos vais a hacer de presos y otros vais a hacer pongamos de guardianes. Por ejemplo, el extraño caso de la prisión de la Universidad de Stanford, que en su día se encontraba aquí, en el sótano del edificio de psicología. Formaba parte de un insólito experimento sobre la psicología del encarcelamiento que mis colegas Craig Hane, Carl Banks, Carlo Prescott y yo dirigimos a principios de los 70. Queríamos ver qué ocurría al enfrentar a buenas personas con una mala situación. En este caso, la cárcel. Cada uno de los estudiantes voluntarios para el experimento fue cuidadosamente examinado. Todos tenían que estar física y psicológicamente sanos para poder participar. Un pequeño grupo de estudiantes fue elegido al azar para que hiciera de prisioneros, y los otros fueron los guardias. Sorprendimos a los prisioneros arrestándoles en sus casas y en sus dormitorios. Imaginaos qué experimento, ¿eh? Una vez en la cárcel, uniformes y símbolos de estatus, normas y otros detalles ayudaron a distinguir los dos grupos que al principio eran indistinguibles. Los prisioneros sufrieron una serie de rituales para establecer su nueva condición de inferioridad. Vivían en celdas minúsculas. Se pasaban las 24 horas del día aquí, alejados de su entorno habitual.
Sin embargo, los guardias hacían turnos de solo 8 horas y cuando no estaban de servicio, volvían a su rutina diaria de estudiantes. Bueno, que es un poco largo el vídeo. Lo ocurrido nos sorprendió. Fijaos, lo que pasó en el experimento fue que los prisioneros hicieron, tuvieron cuadros de ansiedad, de pánico, o sea, al final tuvieron que parar el experimento incluso. Pero es que los guardias, que eran como este chico de aquí, que eran gente normal y corriente, acabó haciendo auténticas barbaridades a los prisioneros, simplemente porque tomaron ese rol. Y luego cuando les entrevistaban, que aquí al final sale una pequeña entrevista, decía, bueno, claro, a nosotros nos lo había dicho el experimento del investigador, ¿no? El Zimbardo. Y nosotros, nadie nos decía nada tampoco, pues seguíamos. Y seguían y seguían y siguieron, ¿no? Hasta el final. Bueno, esto, como os decía, se hizo una peli, que no os voy a poner esto porque es demasiado largo. Pero otro de los experimentos que son, perdonad, que son también muy llamativos, son los experimentos de este investigador, de Milgram, en los cuales lo que se venía a estudiar es cómo la gente, frente a la presión social, conformaba con lo que le decían, obedecía, hacía lo que se esperaba que hiciera. Entonces, bueno, tenían en este experimento lo que se traía es a unos voluntarios, que los tenéis aquí. Entonces, estos voluntarios, uno era como el profesor y otro era el estudiante. Entonces, el profesor, cuando le iba preguntando cosas al estudiante, y cuando el estudiante se equivocaba, le daba una descarga eléctrica, que eran descargas eléctricas que podían llegar realmente a unos voltajes altísimos, ¿eh? A voltajes que, bueno, todos ellos hacían daño, pero algunos de ellos eran realmente muy... ¡Ay, gracias! Y lo que se dieron cuenta es que ellos esperaban que a lo mejor un 10% de la gente pues realmente aplicara los voltajes más altos. Y se dieron cuenta que no, que un porcentaje altísimo de gente llegaba a aplicar los voltajes más altos. O sea, todos llegamos a esos extremos. Una de las conclusiones de estos estudios fue que el poder acaba corrompiendo. El tener poder, cualquier tipo de poder, predispone a acciones poco éticas. Y esto después se ha replicado en otros estudios, como en este que se ve que la posibilidad que tienes de que te atropelle un vehículo si cruzas una carretera es más elevada si el vehículo es muy guay. O sea, que mejor crucéis solo si veis que viene un... Bueno, ahora ya no son 600, claro. Un Seat Ibiza. Tampoco son, es que no me sé los nombres de los coches. Pero vaya, que no se os ocurra cruzar. Si veis que viene un todoterreno muy guay, no crucéis, porque seguro que tenéis más posibilidades de que os atropelle. Cuanto más poder, más posibilidad hay de hacer conductas inmorales. Bueno, fijaos. Digamos que yo todos esos pequeños datos que os he dado, que son solamente para introducir un poco el tema, lo que nos hacen pensar es en qué medida las cosas que están sucediendo no dependen de factores como que el poder absoluto no es bueno, lo tenga quien lo tenga, da igual. La mayoría absoluta seguramente no es la mejor idea. O el estar demasiado tiempo en el poder no es la mejor idea. Y en qué medida pues tiene que haber un control, tiene que haber un control de los políticos y del comportamiento político. Bueno, yo con esto acabo, ¿vale? Y entonces ahora os dejo con Jesús Porta. Jesús, que él nos va a hablar un poco más de todos estos temas. Y primero va a hacer una introducción de neurociencia y... Bona tarda. Gracias por la invitación a participar en el debate. Yo soy neurólogo clínico, trabajo viendo pacientes y bueno, tengo una especial afición por las neurociencias. No me dedico a investigación en neurociencias, es importante decirlo, sin embargo, sí que he organizado muchísimas actividades en las que hablamos de neurociencias y sociedad.
Y el motivo es porque la visión que tenemos los neurólogos del cerebro humano es una visión en directo con pacientes de cómo funciona el cerebro cuando se ha lesionado, cómo le cambia la personalidad a una persona, y el conocimiento que tienes que tener del funcionamiento cerebral te hace muy accesible los conocimientos actuales de neurociencia desde dos puntos de vista que yo creo que son importantes. Uno, desde cómo tú puedes ver reflejado en esos artículos los cambios que ves en tus pacientes o incluso ver algunas actividades o algunas actitudes que tienen las personas, ¿no? Damasio es un claro ejemplo, ¿no?, de cómo ha investigado realmente cómo algún cambio en el cerebro, sobre todo afectación del lóbulo frontal, puede dar unas actitudes pues, psicópatas, ¿no? Y por otro lado, también nos da una visión muy crítica. Nosotros quizá dentro de todos los que nos dedicamos a las neurociencias somos absolutamente críticos. Y somos muy críticos porque la exigencia que hemos tenido durante mucho tiempo en nuestros estudios ha sido tan alta que cuando vemos un estudio con cuatro personas decimos, está muy bien, pero cuatro personas a mí no me dicen absolutamente nada. Necesito un estudio con una N más grande y que se reproduzcan en distintos países, etcétera, los resultados. Y estoy también agradecido por dos motivos. Primero, porque Barcelona es una ciudad que me encanta y luego no sabía que íbamos a estar en la sala de la Coromines, el libro de Joan Coromines de etimología. Fue uno de los libros que tenía yo de pequeño, que mi padre me puso allí, y en lugar de cogerle odio, como suele pasar con los libros que te da tu padre de pequeño, me pasó todo lo contrario, tuve una especie de revelación. Y soy un absoluto amante de la etimología, que me ha venido muy bien a la neurología, porque en la neurología casi todos los palabrajos que utilizamos, si conoces la etimología, son muy fáciles de entender, y así trato de explicárselo yo a mis estudiantes. Realmente todo esto que vamos a hablar hoy no es algo que sea del siglo XXI, sino ya en los años 50 se plantea, Snow plantea la posible existencia de una tercera cultura, ¿no? Siempre nosotros cuando pensamos en el ser humano, que realmente estamos hablando del cerebro humano, que es la estructura más compleja que hay en el universo conocido, con diferencia a cualquier otra, cuando estamos pensando en el ser humano siempre pensamos en dos actividades, ¿no? Fundamentalmente una actividad científica pura y una actividad más artística, literaria, etcétera. Entonces Snow ya se plantea pues, buscar la tercera cultura, algo que pueda unir pues, ambos aspectos. Lo que ha ido creciendo en los últimos años es que posiblemente esa tercera cultura tenga que venir desde el funcionamiento cerebral. Ya en los años 80, que es hace nada, Kandel dijo una frase que prácticamente conmovió a muchísimos científicos que había en esa época. Kandel recientemente recibió el premio Nobel. Kandel dijo algo que es absurdo a los ojos nuestros, que dice que cualquier actividad del ser humano, sea la que sea, tiene que ser una actividad cerebral. Y así lo debemos entender. Algo que es tan obvio, ya en los años 80, sobre todo por algunas corrientes dentro de la psiquiatría, resultó muy chocante la frase que decía Kandel. En este sentido, sí que podríamos defender pues, que probablemente la tercera cultura debería nacer del conocimiento del cerebro. Porque el conocimiento del cerebro, queramos o no, como toda actividad que tiene el ser humano, es una actividad cerebral, tiene que partir del cerebro humano. De tal manera que probablemente el avance de las neurociencias nos va a poder permitir aunar en el funcionamiento cerebral todas las actividades que tiene una persona. ¿Y por qué? Porque el cerebro, ya lo han comentado antes, el cerebro humano es un cerebro social. De hecho, dos tercios de nuestro cerebro miran hacia afuera y solo un tercio mira hacia adentro. Es decir, el telencéfalo, un tercio solamente mira hacia adentro, que es fundamentalmente el lóbulo frontal, y los otros dos tercios miran hacia afuera. Es evidente que somos seres sociales, pero bueno, tampoco hace falta ir al siglo XIX, ni al XVIII, ni al XVII. Aristóteles ya lo dijo, que el ser humano es un ser social, es decir, desde Aristóteles está diciendo, y que las cualidades del ser humano tienen sentido dentro de una sociedad. Es decir, que cualquier actividad social es necesaria para el cerebro y es una producción del cerebro. El que sea una producción del cerebro no quiere decir que solo el cerebro influya. A mí probablemente me influye muchísimo más el ambiente en determinadas circunstancias, como ahora, que estoy hablando con ustedes, que a lo mejor una estructura cerebral determinada, pero que es un producto del cerebro, evidentemente, y que ahora mismo con esta charla mis sinapsis están cambiando, es correcto. Algo que dijo Santiago Ramón y Cajal, que dijeron que era mentira y que se ha demostrado cómo las sinapsis son dinámicas y nos están cambiando constantemente, ¿no? Más precisamente en el equipo que lo ha descubierto participa el que es el hijo del que fue mi antiguo jefe de servicio, Alberto Portera, que era una institución de las neurociencias y la neurología en nuestro país. ¿Cómo podemos ver? Porque claro, dices neurología o neurociencias y política. ¿Cómo podemos ver las neurociencias y la política, ¿no? Pues podemos ver lo que estamos viendo ahora y es donde nos vamos a centrar fundamentalmente, que son las bases neurológicas de los políticos, del liderazgo, de las decisiones, por qué nos influye. Pero también tiene otros aspectos que son muy interesantes. Y es, por ejemplo, las enfermedades neurológicas que han padecido políticos y que probablemente han influido en sus decisiones, ¿no? Esto es muy interesante. Como, por ejemplo, aunque luego lo comentaré por encima, Hitler tenía una enfermedad de Parkinson y hay personas que piensan que las últimas decisiones que tomó en la Guerra Mundial, que son decisiones totalmente absurdas, no tienen ningún sentido con las decisiones que había tomado previamente y que probablemente algún aspecto de la enfermedad influyó en las decisiones que tomó en sus últimos días, ¿no?
Otro es la influencia de los políticos en los recursos que se dedican a la investigación en neurociencias, ¿no? Eso a mí me influye, porque nosotros, dentro del servicio de neurología, tenemos investigación fundamentalmente en neurociencias clínicas, pero tenemos líneas de investigación. Es decir, si no se invierte en investigación, pues evidentemente las neurociencias no van a avanzar. Y cómo el primer punto puede influir en el segundo, como comentaremos posteriormente. Luego también, otro aspecto es la organización de las enfermedades neurológicas, etcétera, que es un tema en el que no vamos a entrar, pero también es muy importante. Los políticos deciden si se crea aquí un centro para los pacientes con Alzheimer o si le permiten que vaya una persona a su casa o deciden que eso no es interesante y que realmente es mucho más importante invertir ahora mismo en hacer un estadio de fútbol mucho más grande porque a la gente le gusta esto del balompié y no le gustan las neurociencias, por ejemplo, ¿no? Y lo último, que es donde más nos centraremos, son en las bases neurológicas del liderazgo. ¿Influyen las enfermedades neurológicas en las decisiones? Por supuesto que sí, las enfermedades neurológicas influyen en todo, en todo. Tenemos clarísimos ejemplos. Pues aquí, por ejemplo, en Cataluña ha habido un ejemplo muy sonado recientemente con un discurso que dio una persona que posteriormente se supo que tenía Alzheimer e hizo un comentario sobre un porcentaje que todo el mundo entendió que ese comentario sobre el porcentaje no lo habría hecho si no hubiera empezado con la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Es decir, también algún discurso de Suárez posteriormente, también ha habido comentarios que podía estar influido por la enfermedad, algún comentario que decía y repetía constantemente lo mismo. Yo he tenido una persona inteligentísima que ha sido jefe de servicio de uno de los grandes hospitales de Madrid, que le invitamos a dar una charla y tenía una demencia frontotemporal que tienden a perseverar y empezó a hablar del laberinto y se tiró 10 minutos hablando del laberinto, que aplaudimos todos para que terminara ya el discurso y que él no quedara mal delante de la audiencia. Pues una persona a la que todos queríamos muchísimo, pero perseveró por la alteración, claro que influyen las enfermedades en las decisiones. Tanto que se dice que muchas de las decisiones políticas que se han tomado en personas que luego se ha demostrado que tienen una enfermedad, quizá las últimas decisiones fueran parte, bien en el caso de Stalin, de una demencia o de un efecto secundario de la medicación, o en el caso de Hitler, de la enfermedad de Parkinson que padeció. En cuanto a los recursos, solo esta diapositiva creo que es muy demostrativa, ¿no? La estimación de recursos en I+D en España, ¿no? Demuestra esa curva que, como siga bajando, vamos a llegar con Lucifer, precisamente, de la inversión que hay. Y luego, ¿cómo puede influir? ¿Ustedes piensan que el Alzheimer que tuvo Ronald Reagan no influyó en que en Estados Unidos invirtiera muchísimo en el avance de las neurociencias en la década del cerebro? ¿Creen que es fortuito? Probablemente influyó. Es decir, cuando una de las personas más importantes en el mundo, como Ronald Reagan, desarrolla una enfermedad de Alzheimer, probablemente se crea la década del cerebro en la investigación años después para conseguir avanzar en el conocimiento de estas enfermedades y conseguir prevenirlas. La asistencia y sociedad, pues aquí en teoría tendríamos un Ministerio de Sanidad que tendría que buscar la equidad y que hubiera igualdad entre todas las comunidades autónomas, pero creo que se está quedando sin trabajo el Ministerio de Sanidad últimamente. En la educación, pues por ejemplo, nosotros tenemos un tema que es la truncalidad, que es la formación en neurología es excepcional y ahora mismo pues han sacado una ley que se quiere encargar la formación en neurología, pues son cosas de los políticos, pues muy bien, este es un tema distinto. Y ahora nos centraríamos fundamentalmente en el aspecto de la charla, después de esta pequeña visión de otros aspectos, que si luego si quieren podemos hablar de ellos, que es realmente lo que llamaríamos la neuropolítica. Y es la política, ¿qué es? El poder o la capacidad de influir en el comportamiento ajeno o en el control de acciones importantes. Depende de la cantidad de personas. Si somos 100 personas, somos un grupo. Pero si somos millones de personas, somos un Estado, una nación, sobre todo si tenemos un ejército. Además, tenemos la posibilidad de tener un idioma, una lengua. ¿De acuerdo? Por eso, siempre se mira desde el punto de vista de la antropología. ¿Qué sería la política desde un punto de vista ya mirando al cerebro? Pues el poder de la cognición social en la que los individuos utilizan el conocimiento adquirido para influir en las decisiones que afectan a los grupos. Es decir, básicamente es un grupo de cerebros que toma unas decisiones que influyen en los demás. Decisiones iniciales que a lo mejor simplemente son vóteme, decisiones posteriores que nos pueden afectar a todos nosotros. Afectan a nuestros cerebros luego a la hora de tomar decisiones. Influye muchísimo los aspectos sociales, es decir, pero es que nosotros somos cultura, nuestro cerebro. Es verdad que el cerebro de un niño que nace aquí en Cataluña es recién nacido, que somos un simio fetalizado, es exactamente igual que el cerebro de un niño que nace ahora mismo en Uganda, exactamente igual que uno que nace en Myanmar, es el mismo cerebro de los tres niños. Todos nosotros sabemos que el ser humano es un simio fetalizado porque nosotros nacemos y te dejan en la calle y te mueres. Sin embargo, un mono, que sería dentro de la escala, el más parecido a nosotros, ya tienen autonomía. Nacemos como simios fetalizados y durante 2 años vamos a tener un desarrollo cerebral con mielinización posterior.
y además vamos a tener mucha creación y destrucción de sinapsis, fundamentalmente en dos épocas de la vida, de los 2 a los 4 años y luego en la adolescencia, que antes se pensaba que no se ha visto que otra forma brutal, que es de sentido común, se pensaba que no, pero bueno, cualquiera lo dice, y en la adolescencia debe haber muchos cambios en la cabeza de la gente por la estructura cerebral, porque cambia incluso la forma de ser de las personas, ¿no? Esos dos son los momentos más importantes. Allí se crea un aspecto que es el aspecto social. El niño cuando tiene 20 años no es el mismo cerebro, es un cerebro totalmente distinto y probablemente se parece mucho más el cerebro de un niño que ha venido de Uganda recién nacido con el niño de España que con el niño de Uganda que ha nacido en España con respecto al de Uganda, ¿no? ¿Por qué? Porque somos un simio fetalizado, nuestro cerebro se va desarrollando posteriormente y genera muchas diferencias, a diferencia de que los perros son todos iguales en todos los sitios. El hombre es un animal social y muchas de sus cualidades, como el lenguaje, la política o todas las manifestaciones culturales, surgen de la relación con los semejantes. Esto es evidente. Si no podemos entender el cerebro aislado, sino tenemos que entender en una sociedad. El comportamiento político de un norteamericano, que es parecido, cultura relativamente parecida a nosotros, ¿es igual que un de un español? Por supuesto que no. Nosotros tenemos principios distintos. Aquí ha habido la humanidad y, fundamentalmente, el humanismo y el catolicismo. Allí ha habido fundamentalmente el protestantismo y una manera distinta que es el individualismo. Luego probablemente vamos a reaccionar de manera distinta frente a los mismos estímulos. ¿Qué requisitos neurobiológicos tiene una persona? Pues la consciencia, intencionalidad, lenguaje, raciocinio, libre albedrío, la capacidad. El hecho de que la decisión sea inconsciente antes de tomarla no quiere decir que sea al azar. Y no quiere decir que no sea voluntaria. Que sea anterior no quiere decir que no sea voluntaria. Porque es el proceso cerebral de esa persona que tiene muchas influencias la que la va a tomar. Es decir, pero él se da cuenta que la ha tomado después, pero eso no quiere decir que sea involuntaria, inconsciente. ¿De acuerdo? Libre albedrío, la capacidad para la cooperación social y creación de instituciones, política y ética. Si nos fijamos, para tener estas estructuras que son propias de los seres humanos, tenemos que tener una serie de aspectos que son el lenguaje, la capacidad ejecutiva, que es capacidad de planificarme, la capacidad de abstracción, que es muy propia del ser humano. La capacidad de abstracción nos permite entender la poesía, nos permite encontrar semejanzas entre un poema y una estatua, que los dos son obras de arte, que son aspectos muy puramente humanos. Sin estas capacidades no podríamos tener la política, es decir, que son propias del ser humano y nos distinguen del resto de los animales. Traigo aquí un ejemplo de la frenología, que fue una corriente que hubo en el siglo XIX, que medían las cabezas y decían que nuestras capacidades dependían de los bultos que tenemos en la cabeza, pero lo que está claro es que el elemento más importante a la hora de tomar decisiones y en la política va a ser el cerebro humano, y que podemos mirar el cerebro para ver cómo funciona, sí, pero a pesar de que Obama sigue haciendo sus resonancias magnéticas, a pesar de que Coca-Cola sigue haciendo sus resonancias magnéticas funcionales y sus estudios, realmente lo que estamos haciendo ahora mismo es confirmar que lo que se había demostrado antes de manera empírica tiene un correlato neurológico. ¿Con esto qué quiero decir? Que casi todo lo que estamos contando ahora mismo ya se había demostrado de manera empírica sin resonancias magnéticas funcionales. Lo que ha venido la resonancia magnética funcional a decirnos, oye, mira, que el tío que le dices que ese vino es muy caro y le dice que le gusta, aunque sea un vino Don Simón que le has metido en una botella de Vega Sicilia único o un Terrasses de por aquí, realmente le gusta, no es que te esté engañando, sino que su cerebro se activa en las áreas del gusto, luego realmente le gusta. Eso es generalmente lo que estamos haciendo en muchos de estos aspectos. El deseo de poder, ¿no? Es decir, si alguien dice, ¿cuáles son las dos cualidades de los políticos, ¿no? Y una cosa importante es que nosotros hablamos de los políticos, político es una cosa, política es otra. Políticos son estos señores que deciden el destino de nuestro país o de la humanidad, la política la hacemos todos los días, en nuestro trabajo, en todos los sitios. Entonces, ¿cuáles son las capacidades? Pues probablemente hay dos capacidades importantes. Una es el deseo de poder, porque si uno tiene deseo de poder, probablemente, o de crecer, probablemente no va a ocupar nunca un cargo de responsabilidad. Y otro de los aspectos es la capacidad de liderazgo. Una persona que tiene mucho deseo de poder y no tiene capacidad de liderazgo, como no lo consiga con dinero o con agresividad, no lo va a conseguir. Y una persona que tiene mucha capacidad de liderazgo, pero no tiene deseo de poder, al final va a ser pues, una persona que se le va a consultar, pero nunca va a subir. La combinación de los dos es lo que va a dar una persona probablemente que vaya a crecer dentro de una empresa. El deseo de poder, nosotros tenemos, hay muy pocos estudios hechos realmente en seres humanos y son muy discutibles. Pero tenemos muchos estudios hechos en animales y lo que se ha visto que el deseo de poder, que fundamentalmente se ha visto en los machos alfa, ¿no? Se relaciona con los niveles de testosterona y con la agresividad y tiene una serie de características, no solamente es la mayor agresividad, sino la capacidad de colaborar con los demás y crear una estructura jerárquica. Y todos vemos el macho alfa como muy agresivo, pero los monos son capaces de colaborar con otros, crear un grupo que domina a los demás y crear una estructura jerárquica dentro de ellos. Parece bastante a las estructuras de los partidos políticos, menos mal que no ha venido el consejero, ¿eh? Bueno, ¿de acuerdo?
Los monos. En el ser humano esto no sería así. ¿Por qué? Porque el ser humano, esto es verdad, pero el ser humano no solamente es agresividad, es decir, la manera de conseguir las cosas, hemos sublimado. Si nosotros seguimos siendo irracionales, pero sublimamos nuestra irracionalidad. ¿Cómo la sublimamos? Justificando nuestras emociones con la cognición. Luego es un aspecto distinto. Esto se estudia en seres humanos, sobre todo en deporte. Lo más parecido a... De hecho, cuando alguien quiere hablar a veces en trabajo en equipo y de liderazgo, invita a un deportista, ¿no? Porque el deportista siempre hay capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. Tenemos un ejemplo de una persona que nadie pensaría que es un líder y es un líder, que es el Messi, ¿no? El Messi, tú le ves y dices, este es un pringado. Y sin embargo es un líder dentro del Barcelona, ¿no? Y sin embargo tienes otra persona que tiene aspecto de líder y sin embargo no es un líder, que es el Cristiano Ronaldo, ¿no? Cristiano Ronaldo le ves y dices, este es un líder, el coronel o el capitán, no sé cómo le llaman, y sin embargo no es un líder dentro del vestuario, ¿no? Y eso le sienta mal y a veces genera conflictos dentro, ¿no? El ser humano es distinto, pero sí que se ha visto que en los deportes la persona más competitiva, que más lucha y que es el líder, tiene mayores niveles de testosterona, con lo cual se relacionaría igual que los machos alfa, que te da un componente más de agresividad y de competitividad, aparte que te muscula más, etc. Y la capacidad de liderazgo, ¿qué es lo que se ha visto? Es decir, pues en estas escalas clásicas, que yo soy muy enemigo de estos, pero es que es necesario para investigar, hay que parcelar, porque dice, no, es que esto es una función y lo otro es una consecuencia, pero bueno, en estas escalas se ha visto que la capacidad de liderazgo tiene fundamentalmente dos aspectos. Uno, un componente de extraversión, que no extroversión, sino de extraversión, y otro componente de estabilidad, que no ser neurótico. Es decir, el neuroticismo es negativo dentro del liderazgo, la estabilidad es positiva, y la introversión evidentemente es negativa y la extraversión es positiva. Y esto se ha estudiado también, ¿de acuerdo? Y se ha visto si los líderes nacen o se hacen. ¿Y cómo se ha hecho con los gemelos monocigotos? Es decir, que son exactamente iguales, o gemelos heterocigotos, que son dos niños que han nacido a la vez, pero no tienen su material genético igual. Y se ha visto que hay una relación entre el 30 y el 60%, es decir, la capacidad de liderazgo sí que hay un componente genético, bueno, pues como casi todo lo que tenemos, pero es importante conocerlo. Es decir, ¿yo puedo cambiar la genética? Por supuesto, pero es importante, yo tengo una carga previa, pues eso me va a influir en mi vida. Y probablemente si veo en un ambiente con esa misma carga, mis oportunidades van a ser distintas. Porque si veo un padre que es un líder, que además tiene posibilidad de colocarme en buenos puestos, al final terminaré probablemente ocupando esos puestos. ¿Qué otros aspectos es importante? Pues en la ideología, ¿no? Es decir, yo es que soy, dice la gente, yo soy de derechas, yo soy de izquierdas. Y luego al final le preguntas, ¿y qué es ser de izquierdas o qué es ser de derechas? No, ¿qué son los, por ejemplo, dice, yo soy socialdemócrata, un residente dice, yo soy socialdemócrata, digo... ¿Y cuáles son los postulados de Bernstein? Y dice, pues no sé cuáles son los postulados de Bernstein. Bueno, pues no soy socialdemócrata, no sé cuáles son los postulados de Bernstein. Como yo soy ácrata y no sé quién es Bakunin. Dice, bueno, pues si no sabes quién es Bakunin, pues tendrás que estudiar un poquito, ¿no? Entonces, ¿influye la genética en la ideología? ¿Cuáles son las diferentes actitudes que tienen los ciudadanos? ¿Cómo son las reacciones ante los políticos que tenemos? Y si hay diferencias fisiológicas entre los dos aspectos políticos más conocidos. Todo esto es muy importante por dos motivos. Y ahora voy a hacer una crítica que igual luego nos peleamos. Es decir, muchas revistas le han dado muchísima importancia a pequeños estudios que tocan estos aspectos. Pero tenemos que tener en cuenta que las grandes revistas Science, Nature, no son revistas que vivan en un mundo aislado. Son revistas que le interesa la repercusión mediática. Y muchos de estos artículos tienen muchísima repercusión mediática. ¿Con esto qué quiero decir? Que si yo publico que Obama es capaz de activar las áreas del cerebro, sé que voy a tener una portada en Nature y voy a tener una portada en todos los periódicos del mundo. Y va a salir Nature en todos los periódicos del mundo. Sin embargo, se acaba de descubrir el último gen que codifica en la drosofila la producción del tercer ojo. Pues eso prácticamente no voy a tener ninguna repercusión. O sea, que tenemos que tener cuidado a veces con lo que se publica y la importancia que se da. Y luego también la visión que dan los periodistas. Los periodistas son fundamentales. Es decir, son fundamentales porque dan una difusión. Yo siempre digo lo mismo. Digo, es mejor que se dé una noticia, que tú des una noticia y que el periodista la malinterprete, pero al fin y al cabo dé tu noticia, a que al final otro dé otra noticia y salga algo que no tiene nada que ver con la neurología, por ejemplo, ¿no? Los periodistas a veces modifican las noticias. ¿Por qué? Porque ellos son periodistas, no son científicos, y tienen que contarlo de una forma distinta. Pero en este caso muchas veces se dan títulos sensacionalistas como los de derechas son rígidos y los de izquierda son flexibles. No, pues hombre, ¿no? Es un estudio con 7 personas, pues veremos lo que es. Realmente lo que habla es de variaciones mínimas en el comportamiento de las personas criticables, como veremos posteriormente. El voto tiene importancia. Es decir, hay gente que vota mucho, ¿no? Y hay gente que no vota nunca. Es decir, y todos se justifican. El que vota mucho dice, no, yo es que voto porque soy fiel a este país, hemos luchado mucho por tener una democracia y como ahora no voy a votar, no me gusta ningún partido político, aunque sea voto en blanco, o estos lo han hecho fatal, pero son los míos, siempre les he apoyado, estoy de acuerdo con sus ideas, aunque lo han hecho fatal, ¿cómo no voy a ir a votar? Porque prefiero que salgan ellos a que salgan otros que nunca han hecho nada por este país, etcétera. Bien.
justifico. Y otras personas no votan y dicen, no, no, ¿yo cómo voy a votar? Hemos luchado por una democracia y al final vienen estos políticos que se han cargado los principios de la democracia, no se merecen ni que vayamos a votar, ¿no? O estos que son los míos de siempre, resulta y hacen lo contrario y pactan con estos, pues decido que no voy a votar. Estas decisiones tienen influencias, pues esto se ha estudiado realmente todos los marcadores biológicos de si eres de derechas, de izquierda, etcétera. Y lo único que se ha visto es la tendencia al voto. Y entonces, la dopamina y uno de los receptores de la dopamina y la monoaminoxidasa tiene unas mutaciones que hace que la gente tenga más tendencia a votar, mientras que otras personas tienen menos tendencia a votar. Y eso se ha visto, los que votan siempre tienen una determinada alteración y los que tienden a no votar tienen otra distinta. Es lo único que se ha visto, pero la dopamina también está relacionada con el trastorno de control de impulsos y con otra serie de aspectos que sí que justificaría que esto tuviera algún sentido. Y sus cerebros, hemos visto la mínima cambios que puede haber dentro del punto de vista de los neurotransmisores y se ven cambios en los cerebros, es decir, las personas que no tienen interés político y las personas que tienen una creencia política a la hora de hablar de un tema, ¿se activan las mismas áreas del cerebro? Pues no. Bueno, la respuesta a todos diríamos que no. Esto se ha hecho sobre todo con el tema del aborto. Entonces ha cogido personas que tenían ya una idea establecida de derechas o de izquierdas, es decir, unos estarían a favor del aborto y otros en contra del aborto, que puede ser también los de derechas a favor o como sea, no digo, y otras quedaba igual, es decir, lo importante es que tengan, sean de un partido y ya tengan una idea establecida y otras personas que tampoco lo tienen muy claro, si están a favor o en contra del aborto. Y entonces ha visto que se activan áreas distintas. Los que no tienen una idea clara se le activan fundamentalmente la corteza prefrontal posterolateral, lo cual dice es una tarea cognitiva, que están reflexionando sobre el tema, pero las personas que tienen una idea ya no se lo plantean. Yo ya tengo esa idea establecida probablemente desde pequeño y se activa fundamentalmente el córtex parietal medial y el prefrontal, ¿de acuerdo? Y ya está, tengo mi idea. O sea, se activan zonas distintas. Pero probablemente si lo hablamos de fútbol, saldrían los mismos resultados. Es decir, si yo soy ya de un equipo de fútbol y hablo del Messi es bueno o malo, saldría lo mismo, si es del Madrid o del Barcelona, mientras que a mí, que no me gusta el fútbol, pues me ponen allí y yo estaría reflexionando si el chico este es bueno o es malo, ¿no? Y lo que se ha comentado antes, es decir, el neuromarketing ha avanzado muchísimo, se está haciendo resonancias magnéticas para demostrar aspectos que se conocían previamente. Un ejemplo clarísimo es el paradigma de la Coca-Cola, que se lo voy a mencionar rápidamente, y es que en Estados Unidos están sorprendidos porque en Estados Unidos la mayoría de la gente bebe Coca-Cola. Sin embargo, cuando hacían catas ciegas, todo el mundo prefería la Pepsi-Cola, la mayoría de la gente, no todo el mundo. Es decir, yo hago una cata ciega y digo, esta es la mejor. Y sin embargo, cuando veo las latas, elegían la Coca-Cola. Lo cual te está hablando de la influencia de la mercadotecnia, del marketing. Un ejemplo es, la Coca-Cola siempre ha sido ese logo y la Pepsi, fijaos toda la evolución que ha tenido su logotipo porque no conseguía ganar mercado. Entonces, esto puede influir también a la hora, por supuesto. Y entonces, se ha visto que las personas que tienen una cara como de mayor competencia, más afable, tienen más posibilidades de ser votadas que no. Esto se ha hecho fundamentalmente en Estados Unidos. Es decir, el aspecto influye. Un ejemplo claro fue Kennedy en su momento. El aspecto físico y la cara influye. De ahí tan importante los carteles electorales. Los carteles electorales, la postura y la actitud es fundamental. ¿Qué ha ocurrido? Que ha influido tanto el marketing en los políticos que al final tú ves un debate y quitas el sonido y te parecen todos iguales, porque tiene una prosodia establecida que probablemente son de sus consejeros, cómo tienes que poner las manos, cómo te tienes que mover, cómo hacen sus gestos, que al final realmente han perdido lo que tenían los políticos de antes, cuando veías al Jordi Pujol o al Felipe González, que eran personas que parecía que estaban hablando contigo, mientras que los políticos de ahora parece que están dando un discurso, ¿no? Pero sí que influye, es decir, influye y la gente, según la cara, tiene mayor tendencia a votar una persona u otra. Esto también se vio con las personas con sobrepeso, que se lo daban a niños pequeños y decían que era el malo. Y dice, ¿cuál de estos es el malo? Y siempre elegía a la persona con sobrepeso. Es decir, que influye en nuestro aspecto físico en niños, siempre el malo era el del sobrepeso. Entonces, en los políticos, desde luego, influye el aspecto físico, la corbata que se ponen, cómo se presentan. Muy bien. Y esto lo hemos mencionado previamente. Es decir, y cuando se toman decisiones las toman igual las personas que tienen una mentalidad, podríamos decir, más reaccionaria, que siempre se ha relacionado más con las personas de derechas, o una mentalidad quizá liberal es distinto en castellano que en inglés, se refiere a cosas distintas, pero una personalidad más de izquierda. Pues aquí se hizo un estudio en el que se hablaban de distintos temas controvertidos, y se tenían que por un lado, y luego un test que se llama entonces se seleccionaban las personas entre personas más conservadoras o personas menos conservadoras. Por ejemplo, ¿está usted a favor de la guerra de Irak? Estados Unidos está hecho. Sí, pues conservador. No, pues soy demócrata, ¿no? Es decir, se fue haciendo de esta manera y luego se le hizo un test que se llama Go, No Go, que lo que hace es que tú le dices a la persona que haga una actividad
y la contraria. Pero cuando tiene que hacer la contraria, el primer punto es el punto de la actividad previa, con lo que muchas personas no se pueden inhibir y cuando le dices, pues hace la cosa porque no puede inhibirse, ¿no? Y se vio que las personas que habían contestado de manera más conservadora, pues estaban como un poquito más desinhibidos y saltaban más rápidamente, ¿de acuerdo? Perseveraban un poquito más, que decimos nosotros, es decir, no podían cambiar de patrón motor y también se vio que se activaban zonas distintas en la resonancia. Con lo cual de ahí salió, que salió publicado en El País y en todos los sitios, que las personas de derecha probablemente eran más rígidas y las de izquierdas más flexibles, las personas de derecha eran más de orden, las de izquierda menos de orden, etc. Pero tiene un error este estudio y es que nadie preguntó, ¿está usted a favor de quitarle las pensiones a los ancianos? ¿Está usted a favor de quitar la seguridad social? Porque a lo mejor entonces los grupos habrían cambiado en este sentido, ¿de acuerdo? Se centró fundamentalmente en aspectos de guerra de Irak, etc. Y otro estudio que se vio es con el estudio del blind reflex, es decir, que es lo del miedo. Es decir, el blind reflex es un estímulo que hacemos para ver el estímulo de parpadeo. Cuando aparece, es un estímulo inesperado, pues te aparece el estímulo del parpadeo, ¿no? Que es un reflejo que tenemos todos. Entonces, y además se les hizo también medidas de sudoración a las personas. Entonces, lo que buscaba básicamente es si había una diferencia entre las personas que eran más de mentalidad conservadora y los que eran menos conservadores. Y se vio que los conservadores como que tenían más miedo, entre comillas, es que reaccionaban antes frente al blind reflex que los que eran menos conservadores, ¿de acuerdo? Son estudios con muy pocos pacientes, bueno, pacientes no, con muy pocas personas que no se han reproducido, con lo cual es absolutamente discutible. Pues muchas gracias, Jesús. Cambiamos, tengo que cambiarlo por aquí. Y ahora tenemos a Luis Miguel Martínez, que nos va a dar el otro componente, que es el componente más del comportamiento moral, ¿no? ¿O no? No, eso es lo que dijo, pero no. Pero bueno, supongo que hablará de otros aspectos, ¿no? ¿Por qué no puede ser de ninguna otra manera? ¿Por qué no podemos ser racionales a la hora de tomar decisiones? Y ¿por qué no podemos...? Ah, aquí estoy ya. Entonces, si me vamos al principio... Mándamelo al principio, por favor. ¿Puedes? Porque si no van a... Podría dar la charla al revés también, que sería igual de interesante, pero... ok. ¿Por qué no puede ser de otra manera? Entonces, decidí empezar desde el principio y no sé si lo voy a hacer bien o mal, porque creo que, como no tenía muy claro lo que iban a contar antes, creo que esta es la charla menos ensayada que he hecho en toda mi vida, lo cual está bien, conociéndome. Empezamos por una limitación. O sea, la política se define, o lo he visto por ahí en algún sitio, como aquí está la herramienta para transformar lo imposible en realidad, es decir, transformar la realidad en la que vivimos. Y esto es muy importante porque ya desde Aristóteles pensamos que la única verdad que existe es la realidad. Y entonces la política debe estar ligada a esa realidad de tal manera que si nos salimos de los hechos nos perdemos sin retorno, no estamos influyendo en nuestro sistema de vida. Muy bien, pues yo lo que quiero contaros es que ni esto es cierto, ni esto es cierto, ni lo primero de Aristóteles es cierto. O sea, no tenemos ninguna manera de saber que lo que nosotros percibimos como hechos es la realidad y tampoco tenemos ninguna manera de saber si las acciones que estamos decidiendo en realidad responden a esa realidad o a cualquier otra cosa. Es decir, que toda esta visión de que tenemos control consciente de las cosas que estamos haciendo, es una ilusión creada por el cerebro para facilitarnos la comprensión de manera continua del mundo, que acierta en prácticamente el 100% de los casos, pero no es una relación tan estrecha como podría parecer. ¿Por qué no lo es? Hay una imposibilidad de base ya directamente. Yo trabajo en el sistema visual, entonces los ejemplos que os voy a poner son visuales, pero muchas de las cosas que voy a contar aplicarían a cualquier otra parte del procesamiento cerebral. Fijaros, el cerebro, que es el que interpreta el mundo, en realidad, no tiene acceso directo al mundo. Tiene acceso mediado a través de los órganos de los sentidos, en el caso de la visión, a través de los ojos. Y ahí ya hay un problema de base, de partida, que es muy grave, y es este. Se llama el problema inverso de la visión, es algo así como si fuera el pecado original del sistema visual. Y es que al no tener acceso directo al mundo, tiene que fiarse de la información que los ojos le envían. Y esa es una información que está en plano, está en dos dimensiones y está fracturada de muchísimas maneras, que podemos discutir después, en las que yo no voy a entrar por falta de tiempo. Pero es que esto es un problema grave, porque como solo ve el reflejo que el mundo proyecta en dos dimensiones sobre la retina, hay una no literalidad
que es irresoluble desde el punto de vista matemático. Fijaros en esa sombra que hay ahí. ¿Cómo la interpretaríais? Como dos personas que están sentadas una apoyada en la otra, tomando un vino, fumando un cigarro, etc. Bueno, pues esa sombra está producida por este objeto en tres dimensiones cuando está iluminado desde aquí, la posición en la que vosotros estáis. Es una escultura de Shigeo Fukuda. Alucinante, porque es un montón de basura. Si nosotros solo tuviéramos acceso a esto, que es lo que tiene el cerebro, nunca interpretaríamos que esto ha sido producido por un montón de basura. Y esto es porque una proyección en plano tiene infinitas soluciones en tres dimensiones. ¿Vale? No tenemos suficiente información como para decidir qué es lo que estamos viendo. ¿Cómo resolvemos esto? Desde un punto de vista estadístico. Desde pequeñitos vamos aprendiendo a establecer relaciones entre representaciones en dos dimensiones en la retina y objetos en tres dimensiones y sus relaciones espaciales en el contexto en el que vivimos. Pero lo resolvemos de manera estadística. Y eso quiere decir que no acertamos siempre. Acertamos muchísimas veces, pero no siempre. ¿Vale? O sea, no siempre damos con la clave de lo que es. Y ahora esto, he hecho una pequeña trampa, porque esto es la escultura de Shigeo Fukuda. En realidad, lo que el cerebro ve que le manda a la retina es esto. Es algo como esto. Esto es un plano de luminancia en dos dimensiones que ha sido proyectado por una imagen, por un objeto. ¿Sabéis lo que es? Ahora, ¿tenéis idea? ¿Alguien quiere aventurar algo? Porque esto es lo que tiene que resolver vuestro cerebro realmente. Pues es esto, es una bicicleta. Y ahora empezaréis, ostras, claro, mira, la rueda, el arco, ahí los radios, la otra rueda. Sí, justo. Pero lo veis porque ya lo tenéis, porque tenéis la solución. Esto pertenece a vuestro catálogo ahora porque os lo he dado. Pero el cerebro tiene que hacerlo sin saber eso. Tiene que hacerlo estableciendo esas relaciones entre estas dos cosas a lo largo de toda la vida. Voy a esperar, parar el vídeo aquí para hacer una pequeña explicación, porque prefiero que no haya el audio en inglés. Tenemos muchísima información ahí fuera, además. Y ese es otro problema. No solo la información viene de una manera tan rara como la que os acabo de enseñar ahora, sino que es demasiada. El último cálculo que se ha hecho, que puede ser más o menos discutible, pero bueno, podríamos quitar un poco para arriba, un poco para abajo, pero el último cálculo que se ha hecho es que recibimos a través de los ojos unos 70 gigabytes de información por segundo. 70 gigabytes de información por segundo, puede que no os diga mucho, pero es el equivalente a ver 70 películas de cine con diálogos y banda sonora, no solo imágenes, por segundo. Es el equivalente a esa información. ¿Os imagináis procesando esa información? No. Es imposible. La mayor parte de la información que recibimos visualmente la desechamos. La desechamos porque no nos hace falta para poder entender el mundo de manera continua. ¿Vale? Y eso nos pasa a todos. Lo que vais a ver es un vídeo que está basado en el trabajo de un psicólogo americano, Dan Simon, pero que tomó Derren Brown, que es esta persona que hay aquí. Derren Brown es un mago británico, es una personalidad mediática que tiene además mucho talento para coger nuevo conocimiento científico y trasladarlo al mundo, a su mundo, a su propio mundo, ¿no? Que es el mundo de la magia. Normalmente es al revés, los científicos tomamos cosas del arte para nuestro trabajo, pero este es capaz de hacer el camino inverso, un poco como hacía Dalí también en sus cuadros. Y vais a ver lo que pasa. Él está en Londres y está pidiendo direcciones, tiene un mapa en la mano, para llegar a Trinity Church desde este punto. Y se las va a pedir a viandantes, a gente que se cruza con él. ¿Vale? Entonces, ahí vamos. Aquí está. Primera persona, le pregunta con el mapa la dirección y empieza a darle las direcciones. Ahora va a haber una interrupción visual. Va a pasar gente por detrás. Fijaros lo que ha pasado, sigue. Ya no es él, es otra persona. Y esta sigue dando direcciones porque no se ha dado cuenta de que la persona ha cambiado. No se ha dado cuenta de que es diferente. Es muy diferente a Derren Brown, pero esta persona no se ha dado cuenta. Básicamente está prestando atención única y exclusivamente a la tarea importante, relevante en ese momento, que es darle direcciones a este hombre. Y no quién es ese hombre. Eso es secundario, es accesorio, no importa. Además, de hecho, ese hombre es el mismo que aparece en el tablón. Podrían haberse dado cuenta, pero no. Se lo cambian, sigue sin darse cuenta. Lo voy a dejar un pelín más porque hay un cambio todavía más sorprendente y después hay un momento en el que alguien se da cuenta y quiero que se vean esas dos cosas. Ahora aquí son todas las personas que se paran a dar direcciones y va a venir de nuevo la interrupción. Se va a ir Derren Brown
va a aparecer otra persona completamente diferente. Y las personas siguen dándole las direcciones. Siguen, nada, Trinity Church se va para allá, tal. En el estudio científico, el 60% de la gente no se daba cuenta de que esto estaba pasando, que le estaban cambiando por completo el interlocutor. Ahora este sí se va a dar cuenta. Y fijaros qué curiosa su reacción. Yo os voy a decir lo que dice esta persona. Se da la vuelta, hay el cambio, ha visto a la persona de aquí, ahora se da cuenta, ¿eh? Y lo que le dice, ostras, pensé que eras otra persona, confrontado con la realidad de que le han cambiado el interlocutor, decide no creerlo, porque eso no pasa normalmente en el mundo, y decide no creerse a sí mismo. Es decir, pues el equivocado soy yo, obviamente pensé que eras otro, pero no eres tú, claro, es obvio que eres tú. Bueno, esto ya es un cambio en el que la chica, yo estoy convencido que también se da cuenta, pero decide no decir nada porque la situación le parece demasiado rara. O sea, se lo ha cambiado por otra chica que es asiática, además. Y sigue jugando como si no hubiera pasado nada, le sigue dando las direcciones. Y ya está. Por su cara ahora yo creo que sí que se ha dado cuenta, pero es que no... Es demasiado raro. Bueno, en el estudio científico, el 60% no se da cuenta. Lo que quiere decir que la mayor parte de la información visual que tenemos delante de nosotros ni siquiera la analizamos. Y para completar la escena, lo que hacemos es rellenar. Rellenar en función de nuestro conocimiento previo de las propiedades físicas de las cosas y de nuestra memoria de las cosas que hemos vivido y que ha pasado. Esto es algo que en arte se utiliza mucho también. Esto es el efecto acuarela y el efecto neón, que fueron redescubiertos, diría yo, por Vain Gioppina, que es un ilusionista italiano muy famoso. ¿Veis el interior de esta figura de exactamente el mismo blanco que el exterior? No, ¿a qué no? No, y en realidad sí lo es. Lo que pasa es que el interior está tapizado por una línea naranja, las células que codifican color, sobre todo en el amarillo, en el eje amarillo-azul, tienen muy mala sensibilidad al espacio, a la alta frecuencia espacial, con lo cual no detectan bien bordes y el color difunde hasta que se encuentra bordes de mucho mayor contraste. Esto nos pasa también en situaciones como esta, en que tenemos intersecciones que están coloreadas, pero veis como una especie de efecto neón, como una especie de halo alrededor de las intersecciones, de color azul clarito o de color más rosado ahí. Y eso es porque la explicación más probable que el cerebro encuentra a esta situación es que haya una especie de oclusor transparente aquí tapando la intersección. No que solo las líneas de la intersección estén pintadas, que es realmente lo que está pasando. Esto convierte a ver en un proceso totalmente creativo, y esto también lo saben los artistas. Cada vez que diga ver, podéis traducir por procesar el mundo sensorialmente, ¿vale? Porque es exactamente lo mismo. Si yo os dijera qué es lo que estáis viendo aquí, cogeríais la poquita información que yo os he dado y la rellenaríais con algo que conocéis. Probablemente aquí utilizaríais un cactus. Normalmente la gente suele decir un cactus, a no ser que sea un niño muy pequeño como mi hijo que dice que es una espada. Pero, claro, normalmente todo es una espada para un niño muy pequeño. Entonces, ¿vale? Pues el cactus. Si yo ahora reordeno esto, cada uno va a empezar a ver cosas diferentes, ¿no? Y ahora, boom, de repente hay algo, hay un concepto que rellenamos muy, muy bien. Esto es de Picasso y los artistas lo utilizan muchísimo porque saben que dando muy poquita información es la audiencia la que rellena y rellenamos con versiones idealizadas de las cosas. Eso también es muy importante y podemos discutirlo después porque la memoria funciona de esa manera y es muy, muy interesante. Entonces, acordaros, vuestra experiencia, la experiencia de cada uno, lo que habéis vivido hasta ahora, condiciona cómo veis y lo que veis. Eso es algo que tampoco somos conscientes normalmente. Creemos que todos vemos igual, pero no. Estas son dos obras de Edith Matamoro, un pintor gallego. Si yo os pongo esto y os pregunto qué veis, me diréis, ¿un conejo? ¿No? ¿Casi todos diríais eso o no? Es una bolsa de supermercado, obviamente, pero sugiere un conejo, ¿vale? Sin embargo, si yo os digo qué es lo que veis aquí, ¿qué me diríais? A ver, quiero opciones. Pescador. ¿Alguna más? Samurái. Muy bien, ya hemos cubierto las dos más frecuentes. Una mantis religiosa, alguno por ahí. Bueno, tengo de todo. Pescador y samurái. Además, es muy curioso porque eso forma una dicotomía con un umbral de edad clarísimo, a partir del cual todos vemos pescador y por debajo del cual la gente empieza a ver samuráis y cosas de este estilo. Así, ¿no? O sea que bien para el que dijo samurái y para el que dijo pescador también está en mi rango de edad. Bueno,
cada uno ve aquello que le es más familiar, aquello que pertenece a su acervo de experiencia vital. Pero es la misma cosa, es exactamente la misma cosa. Simplemente hay poca información y tenemos que rellenarla con algo que está ya dentro de nosotros. De hecho, una de las cosas que os podréis llevar de esta charla es que solo vemos aquello que ya está dentro de nosotros. No vemos nada que no conozcamos. Lo que quiero decir con que no lo vemos es que no sabemos lo que vemos. No lo podemos interpretar. La información, entonces, es peculiar, además. Si yo, esto es igual que la bolsa del conejo, aquí hay información en dos planos, hay información en un plano, que es el implícito, digamos que es un bosque, pero hay información en otro plano. Si os pregunto lo que es, pues podríais decirme una cara, ¿no? Prácticamente todo el mundo me diría una cara. Pero hay información en planos muy, muy ocultos, pero que sigue estando ahí. ¿Cuántos de vosotros veis la flecha aquí en esta furgoneta de FedEx? ¿Cuántos veis la flecha? Levantad la mano. Vale. Muy poquitos. Para aquellos que no veis la flecha está justo aquí, entre la E y la X, ¿vale? En el logo de FedEx. Muy curioso, porque podríais decirme, va, pero esto es casual, porque es la forma de la E y la forma de la X, pues dejan ese tipo de ilusión óptica, digamos, ¿no? Pero no es casual, es algo forzado. Del Departamento de Mercadotecnia de FedEx decidieron poner una flecha ahí porque pensaban que iba a transmitir una idea inconsciente de rapidez, de eficacia a la hora de transportar materiales. ¿Por qué digo que no es casual? Pues porque lo hacen en cualquier idioma. Ahora ya veis la flecha, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, pues que sepáis que a aquellos de vosotros que no veíais la flecha, os he fastidiado la ilusión de FedEx para toda la vida. Ahora siempre vais a ver la flecha. Nunca jamás vais a dejar de ver la flecha. Porque ya está dentro de vosotros también. ¿Vale? Ya forma parte de vuestro acervo. Muy bien. ¿Por qué digo que es imposible ver la realidad tal y como es? Pero es bueno, además, que eso sea así. Si os preguntara, ¿de qué color es el círculo central de esta serie? Me diríais, pues, gris claro, gris oscuro. Sin embargo, son exactamente iguales. También muchos de vosotros lo sabéis. Pero como no procesamos nada de manera absoluta, es decir, si procesáramos únicamente la cantidad de luz que reflejan estos discos, sabríamos perfectamente que son iguales. Pero como no hacemos ese procesamiento, no procesamos nada de manera absoluta, sino que procesamos todo de manera relativa, entonces decidimos que esto es gris claro y esto es gris oscuro. Además, esto ilustra muy bien otra cosa que hacemos, que es dicotomizar. Tratamos las cosas como en una escala, en escalas dicotómicas, como bueno o malo, o como blanco o negro, y eso condiciona muchísimo la manera en la que vemos y la manera en la que nos enfrentamos a situaciones. Y esto lo veremos después relacionado con la política, esta dicotomización tan clara. ¿Por qué digo que esto es bueno? Que lo hagamos de manera relativa y no de manera absoluta. Vale, cinco minutitos o así. Venga, sigo. Me paráis cuando queráis. Porque, por ejemplo, una hoja escrita, una hoja en blanco escrita en tinta negra, ¿vale?, refleja una cantidad de luz muy diferente aquí que a las 12 del mediodía ahí fuera, expuesta a la luz del sol. Es más, refleja muchísimo más el negro ahí fuera, mucha más luz, que el blanco aquí dentro. Si procesásemos eso en términos absolutos, nunca sabríamos lo que es, qué es qué, qué es letra, qué es fondo, qué es papel, qué es blanco, qué es negro. No lo sabríamos. Solo porque lo hacemos así, podemos tomar ese tipo de decisiones, ¿vale? Esto y la categorización nos lleva a cosas sorprendentes como esta. En esta ilusión de Ted Adelson tan conocida, tenemos un tablero de ajedrez con un cuadrado negro marcado con la letra A aquí y un cuadrado blanco marcado con la letra B aquí. Estos dos cuadrados son claramente diferentes a nuestra percepción, pero en cuanto a luminancia son exactamente iguales. Solo es el contexto el que nos los hace ver diferentes. Si yo elimino el contexto, veo que son exactamente iguales. ¿Vale? Muy bien. Esto también es realmente sorprendente, porque el contexto puede ser algo muy, muy, muy sutil. Esto es de Bolotto y de Dale Purves, pero se basa en un principio parecido. Y veis de nuevo un cuadrado negro y un cuadrado blanco. Pero si yo quito la parte clave de la información, veréis que son exactamente iguales. Los dos, el blanco y el negro. Lo que es blanco y lo que es negro cambia, dependiendo del contexto. Y esto podéis asociarlo a lo que es bueno, lo que es malo, lo que es moral, lo que es inmoral. Y podemos discutirlo después y os puedo poner ejemplos también si queréis. Pero fijaros, ¿vale? Esto pasa con todo, con el tamaño. El tamaño es relativo. Esa es una frase que a los hombres nos gusta mucho normalmente.
Y aquí tenéis de nuevo círculos centrales que son exactamente iguales, pero si yo os preguntase cuál percibís como ligeramente más grande, ¿qué me diríais? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Porque está en un contexto de círculos pequeños y este está en un contexto de círculos grandes. La forma es exactamente igual de relativa. ¿Veis todas las líneas, excepto estas oblicuas, claro, como rectas y paralelas? No. Y sin embargo lo son. Pero hay influencias contextuales basadas en la distribución de contrastes blancos y negros o en la distribución de los terminadores que hacen que se influyan unas orientaciones sobre otras y las veamos deformarse, las veamos cambiar. Porque eso es útil a la hora de interpretar la naturaleza. Es inútil a la hora de interpretar algo como esto, pero sí es útil a la hora de interpretar la naturaleza. Esto ya es tremendo, porque lo del procesamiento relativo aquí llega a un extremo de paroxismo. Fijaros en este punto más o menos central, que no veis por aquí. No apartéis la mirada del centro, no os vayáis de aquí, y decidme qué les pasa a las caras. Se deforman, ¿a que sí? Y son caras normales. Podéis mirar a las caras de vez en cuando, pero después volver al centro, volver a ese punto, y se van a deformar. Están deformándose continuamente. Y esto es porque en el procesamiento de cada una de las caras nos está influyendo toda la historia de caras que hemos visualizado previamente en esa posición. De manera que si paso de una cara con unos rasgos muy finos a una cara con unos rasgos muy exagerados, se exagerarán todavía más, ¿vale? Simplemente por contraste entre una cosa y otra. Muy bien. Salgo de aquí, me vengo aquí. Esto me lleva a la modulación por contexto, de nuevo, que es algo de lo que Mara ya empezó a hablar. Esto es un experimento que... Mara os contó el efecto Lucifer, que es el experimento Stanford. Pero es que esto pasa con cosas muchísimo más banales. O sea, este es un experimento que también tenías en una diapositiva, pero que saltaste rápidamente, por eso ahora me da pie a mí a contarlo, de Solomon Asch en Yale. Y Asch era un psicólogo muy, muy famoso de Yale, coetáneo de Milgram, que también que tú nombraste, y hacía un experimento normalmente al empezar el curso con sus estudiantes, a los que juntaba en grupos de 7, de los cuales 6 estaban confabulados con él y solo uno de ellos era nuevo en cada sesión. Estos estudiantes entraban en una sala y les hacían una batería de preguntas, empezaba una especie de pequeño debate, y por el medio había preguntas de este estilo, en las que les preguntaba, ¿esta línea a cuál se parece más de estas 3 que tenéis en el otro lado? Inmediatamente los 6 confabulados decían, pues, o bien la B, o bien la A, o sea, claramente la que no era igual, una de las 2 que no era igual. Bueno, pues el 34% de los que entraban solos conformaba con la opinión de la mayoría y decía la misma. Aunque es obvio que no lo es, es obvio que esta no es como la B. Pues aunque fuera así de exagerado, conformaban con la decisión de la mayoría. Cuando los entrevistaba después personalmente, algunos decían que, bueno, yo es que viendo que los otros 6 son alumnos de Yale, no pueden ser idiotas, son alumnos de Yale que han entrado en Yale exactamente igual que yo. Si ellos dicen que es la B, pues el problema será mío, supongo, por probabilidades. O sea, conformaban hacia la mayoría el 30%. Él después hizo otros estudios de seguimiento buscando capacidad de liderazgo, precisamente. Las personas que más se mantienen en sus 13 son personas que normalmente tienen las cualidades de un buen líder, etc. ¿No? Entonces, lo siguió investigando en esa dirección. Pero fijaros la influencia del contexto social en este caso, ¿vale? Es enorme. La cultura, de nuevo, la cultura influye, como vemos, de manera dramática. Esta es una ilusión que se llama de Müller-Lyer. Es una ilusión que probablemente todos sufriréis. Si os pregunto cuál de las 2 líneas parece más larga, ¿qué me diríais? Las líneas centrales. La A, ¿no? Me diríais, la de arriba. Parece más larga porque aquí los terminadores están orientados hacia afuera y aquí están orientados hacia adentro. Hay explicaciones variadas sobre esto. A mí la que más me gusta, que tampoco tiene que ser la que sea cierta finalmente, es la que ancla esto
con sesgos perceptuales derivados de nuestra experiencia del mundo, de cómo percibimos el mundo habitualmente. Tendemos a percibir esquinas en esta dirección como más lejanas que estas, y entonces si esto y esto son igual de largos, pero esto está más lejos que esto, pues esto parece más largo que esto. Es una cuestión de perspectiva, simplemente. ¿Por qué digo que me gusta? Porque hay un grupo que hizo estudios con sociedades primitivas en las que toda la estructura del territorio está organizada en círculos, donde la línea recta y la esquina no tiene tanta prevalencia como en nuestra sociedad actual, y el porcentaje de gente que sufre la ilusión cae hasta el 10% aproximadamente. Pasa de un 85% en una sociedad occidental a un 10% en esa sociedad. O sea que influencias, de nuevo, culturales. Memoria. Yo creo que con esto termino la parte de los hechos y después tengo solo un dato que daros sobre la parte de toma de decisiones y terminamos. Memoria. Este es un experimento de Elizabeth Phelps que a mí me parece que demuestra además de manera clarísima cómo no solo la manera de percibir el mundo, sino también la manera de recordar el mundo es frágil, es contextual y cambia y es dinámica. Elizabeth Phelps tuvo la intuición, la valentía y la sangre fría de estar en Nueva York el 11 de septiembre, vivía cerca de las Torres Gemelas y cuando vio a los aviones estrellarse y se dio cuenta de realmente lo que estaba pasando, corrió, pero en vez de correr para irse de Nueva York, como hizo la mayor parte de la gente, corrió a su laboratorio en NYU, que estaba no muy lejos de aquí, a unas 30 calles aproximadamente al norte, un poco más, y diseñó un experimento de memoria rápidamente en ese momento. En 3 días estaba en la calle haciendo encuestas a la gente, preguntándoles cosas como dónde estabas en el momento del accidente, qué sentiste, con quién estabas, una batería de preguntas enorme. Volvió a la misma gente 3 años más tarde, 7 años más tarde y finalmente 10 años más tarde. Se encontró cosas tan curiosas como que gente que en la primera entrevista decía, ah, pues no sé, yo estaba en Connecticut en ese momento, lo vi por la tele y tal, afirmaba con toda rotundidad que estaba cerca de las torres, que lo vio todo, que vio a la gente tirándose del edificio, o sea, daba detalles con pelos y señales. Cuando los confrontaba con el cuestionario que habían escrito 3 días después del incidente, del atentado, decían, ah, no sé, debía estar bajo mucho estrés, pero estaba equivocado, ¿eh? Yo estaba realmente ahí, yo no estaba en el otro lado. O sea, decidían creer su momento actual, que era regenerado, por supuesto, pero no su recuerdo más fidedigno de 3 días después. Con lo cual, ni siquiera la memoria nos va a ayudar. Venimos a esto, entonces, a la toma de decisiones. Y como es algo de lo que ya hemos hablado, ya ha hablado Jesús, ya ha hablado también Mara, yo voy a tomar la postura del que, vale, me creo estos datos, esto es realmente así, me creo todos los experimentos, perfecto, no hay ningún problema, todos los problemas, imaginemos que es cierto, o sea, incluso todos los sesgos, que hay las personas más progresistas o liberales en el sentido anglosajón, activarían la corteza cingulada anterior, que es una corteza que se activa normalmente para resolver conflictos entre distintas entradas sensoriales o para asignar un valor determinado a un evento, etcétera, etcétera, ¿no? Para racionalizar de esa manera. Y las personas más conservadoras se les activa la amígdala derecha, cual si no, tiene que ser la del lado derecho, que está relacionada más con situaciones en las que tenemos aversión o miedo hacia eventos o personas que no consideramos dentro de nuestro propio grupo. O sea, que pueden suponer una amenaza para nuestro grupo. Hay artículos, los han citado ya, hay más que estos además, que hablan de ese tipo de sesgos, pero bueno, imaginémonos que los podemos tomar como ciertos, categóricamente ciertos. Bueno, pues pasarían cosas como esta, y esto también es cierto. Si hay diferencias estructurales en el cerebro que condicionan nuestras ideas políticas, estas deberían reflejarse en paradigmas de elección implícita, ¿vale? Y hay algunos experimentos que parecen demostrar que esto es así. Se hizo con Barack Obama, pero se hizo con personas no conocidas. También este experimento se hizo de varias maneras. Esta es una imagen de Barack Obama y esta es una imagen que yo he transformado, no es la que utilizaron ellos, para oscurecer a Obama, hacerlo un poquito más negro. Y esta es una imagen que está transformada para hacer a Obama un poquito más blanco. Bueno, pues cuando preguntaban a personas
una batería de preguntas para asignarlos a uno de los dos grupos, o progresistas o conservadores en Estados Unidos. Y después, entre otras muchas fotos, les mostraban fotos de Obama pidiéndoles que señalaran cuál era la que reflejaba mejor su visión de Obama. Los más conservadores, es decir, los que menos se alineaban con la idea política de Obama, es decir, los que más iban a considerar a Obama como miembro de un grupo externo, lo tendían a poner más negro, y los otros lo ponían más blanco de lo que realmente es. O sea, estábamos cambiando nuestra manera de percibirlo. El hecho de que ponga estímulos blancos o estímulos negros antes de una prueba de esta también sesga mis decisiones. O sea, un estímulo que es puramente sensorial, que es puramente visual, sesga mi comportamiento en otro aspecto de toma de decisiones. Y esto ya es con lo que voy a acabar. O sea, bueno, primera cosa. Estas personas que utilizan más o tienen una corteza cingulada anterior más grande, ¿son progresistas por ello o lo tienen más grande porque son progresistas? Esa es una de las primeras preguntas que el estudio no responde. ¿Por qué hago esta pregunta? Pues porque hay otro estudio que muestra que los taxistas de Londres tienen un hipocampo más grande que el de una persona normal. El hipocampo es la región del cerebro que actúa como una especie de GPS, mapa espacial, etc. Es altamente improbable que una persona que nace con un hipocampo más grande acabe siendo única y exclusivamente, o sea, haya una fuerza interna que le lleve a ser taxista en Londres. Entonces, la explicación más probable es que el entrenamiento que se requiere para ser taxista en Londres a la hora de conocer un mapa dinámico de tráfico es el que hace crecer el hipocampo. Entonces, por eso esa pregunta es pertinente con el caso de las opciones políticas también. Y eso nadie lo ha demostrado todavía. Si realmente toda una vida de conservadurismo o toda una vida de progresismo te cambian la estructura cerebral o es de la otra manera. Pero es que aunque todo eso sea cierto, ahora llegan estos dos chicos suecos y le dan una vuelta por completo a todo el mundo. Y esto es el final, y ahí voy a acabar, ¿no? Y es que crean un nuevo paradigma, que es el de la ceguera a la elección. Básicamente nos están demostrando una cosa que Mara comentaba, y es que el proceso de toma de decisión es un proceso interno, es básicamente inconsciente, es una muestra de nuestra experiencia, lo hacen en cualquier idioma. Ahora ya veis la flecha, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, pues que sepáis que a aquellos de vosotros que no veíais la flecha, os he fastidiado la ilusión de FedEx para toda la vida. Ahora siempre vais a ver la flecha. Nunca jamás vais a dejar de ver la flecha. Porque ya está dentro de vosotros también, ¿vale? Ya forma parte de vuestro acervo. Muy bien. ¿Por qué digo que es imposible ver la realidad tal y como es? Pero es bueno, además, que eso sea así. Si os preguntara, ¿de qué color es el círculo central de esta serie? Me diríais, pues, gris claro, gris oscuro. Sin embargo, son exactamente iguales. También muchos de vosotros lo sabéis. Pero como no procesamos nada de manera absoluta, es decir, si procesáramos únicamente la cantidad de luz que reflejan estos discos, sabríamos perfectamente que son iguales. Pero como no hacemos ese procesamiento, no procesamos nada de manera absoluta, sino que procesamos todo de manera relativa, entonces decidimos que esto es gris claro y esto es gris oscuro. Además, esto ilustra muy bien otra cosa que hacemos, que es dicotomizar. Tratamos las cosas como en una escala, en escalas dicotómicas, como bueno o malo, o como blanco o negro, y eso condiciona muchísimo la manera en la que vemos y la manera en la que nos enfrentamos a situaciones. Y esto lo veremos después relacionado con la política, esta dicotomización tan clara. ¿Por qué digo que esto es bueno? Que lo hagamos de manera relativa y no de manera absoluta. Vale, 5 minutitos así. Venga, sigo. Me paráis cuando queráis. Porque, por ejemplo, una hoja escrita, una hoja en blanco escrita en tinta negra, ¿vale?, refleja una cantidad de luz muy diferente aquí que a las 12 del mediodía y fuera, expuesta a la luz del sol. Es más, refleja muchísimo más el negro ahí fuera, mucha más luz, que el blanco aquí dentro. Si procesásemos eso en términos absolutos, nunca sabríamos lo que es, qué es qué, qué es letra, qué es fondo, qué es papel, qué es blanco, qué es negro. No lo sabríamos. Solo porque lo hacemos así, podemos tomar ese tipo de decisiones, ¿vale? Esto y la categorización nos lleva a cosas sorprendentes como esta. En esta ilusión de Ted Adelson tan conocida, tenemos un tablero de ajedrez con un cuadrado
negro, marcado con la letra A aquí, y un cuadrado blanco, marcado con la letra B aquí. Estos dos cuadrados son claramente diferentes a nuestra percepción, pero en cuanto a luminancia son exactamente iguales. Solo es el contexto el que nos los hace ver diferentes. Si yo elimino el contexto, veo que son exactamente iguales. ¿Vale? Muy bien. Esto también es realmente sorprendente, porque el contexto puede ser algo muy, muy, muy sutil. Esto es de Bolotto y de Dale Purves, pero se basa en un principio parecido. Y veis de nuevo un cuadrado negro y un cuadrado blanco. Pero si yo quito la parte clave de la información, veréis que son exactamente iguales. Los dos, el blanco y el negro. Lo que es blanco y lo que es negro cambia, dependiendo del contexto. Y esto podéis asociarlo a lo que es bueno, lo que es malo, lo que es moral, lo que es inmoral. Y podemos discutirlo después y os puedo poner ejemplos también si queréis. Pero fijaros, ¿vale? Esto pasa con todo, con el tamaño. El tamaño es relativo. Esa es una frase que a los hombres nos gusta mucho normalmente. Y aquí tenéis de nuevo círculos centrales que son exactamente iguales. Pero si yo os preguntase cuál percibís como ligeramente más grande, ¿qué me diríais? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Porque está en un contexto de círculos pequeños y este está en un contexto de círculos grandes. La forma es exactamente igual de relativa. ¿Veis todas las líneas, excepto estas oblicuas, claro, como rectas y paralelas? No. Y sin embargo lo son. Pero hay influencias contextuales, basadas en la distribución de contrastes blancos y negros o en la distribución de los terminadores, que hacen que se influyan unas orientaciones sobre otras y las veamos deformarse, las veamos cambiar. Porque eso es útil a la hora de interpretar la naturaleza. Es inútil a la hora de interpretar algo como esto, pero sí es útil a la hora de interpretar la naturaleza. Esto ya es tremendo, porque lo del procesamiento relativo aquí llega a un extremo de paroxismo. Fijaros en este punto más o menos central, que no veis por aquí. No apartéis la mirada del centro, no os vayáis de aquí, y decidme qué les pasa a las caras. Se deforman, ¿eh? ¿Que sí? Y son caras normales. Podéis mirar a las caras de vez en cuando, pero después volver al centro, volver a ese punto, y se van a deformar. Están deformándose continuamente. Y esto es porque en el procesamiento de cada una de las caras nos está influyendo toda la historia de caras que hemos visualizado previamente en esa posición. De manera que si paso de una cara con unos rasgos muy finos a una cara con unos rasgos muy exagerados, se exagerarán todavía más. ¿Vale? Simplemente por contraste entre una cosa y otra. Muy bien. Salgo de aquí, me vengo aquí. Esto me lleva a la modulación por contexto, de nuevo, que es algo de lo que Mara ya empezó a hablar. Esto es un experimento que Mara os contó el efecto Lucifer, que es el experimento Stanford. Pero es que esto pasa con cosas muchísimo más banales. O sea, este es un experimento que también tenías en una diapositiva, pero que saltaste rápidamente, por eso ahora me da pie a mí a contarlo, de Solomon Asch en Yale. Y Asch era un psicólogo muy, muy famoso de Yale, coetáneo de Milgram, que también que tú nombraste, y hacía un experimento normalmente al empezar el curso con sus estudiantes, a los que juntaba en grupos de 7, de los cuales 6 estaban confabulados con él y solo uno de ellos era nuevo en cada sesión. Estos estudiantes entraban en una sala y les hacían una batería de preguntas, empezaba una especie de pequeño debate, y por el medio había preguntas de este estilo, en las que les preguntaba, ¿esta línea a cuál se parece más de estas 3 que tenéis en el otro lado? Inmediatamente los 6 confabulados decían, pues, o bien la B o bien la A, o sea, claramente la que no era igual, una de las 2 que no era igual. Bueno, pues el 34% de los que entraban solos conformaba con la opinión de la mayoría y decía la misma. Aunque es obvio que no lo es, es obvio que esta no es como la B. Pues aunque fuera así de exagerado, conformaban con la decisión de la mayoría. Cuando los entrevistaba después personalmente, algunos decían que, bueno, yo es que viendo que los otros 6 son alumnos de Yale, no pueden ser idiotas, son alumnos de Yale que han entrado en Yale exactamente igual que yo. Si ellos dicen que es la B, pues el problema será mío, supongo, por probabilidades. O sea, conformaban hacia la mayoría el 30%. Él después hizo otros estudios de seguimiento buscando capacidad de liderazgo, precisamente. Las personas que más se mantienen en sus 13 son personas que normalmente tienen las cualidades de un buen líder, etc. ¿No? Entonces, lo siguió investigando en esa dirección.
Pero fijaros la influencia del contexto social en este caso, ¿vale? Es enorme. La cultura, de nuevo, la cultura influye, como vemos, de manera dramática. Esta es una ilusión que se llama de Müller-Lyer. Es una ilusión que probablemente todos sufriréis. Si os pregunto cuál de las dos líneas parece más larga, ¿qué me diríais? Las líneas centrales. La A, ¿no? Me diríais, la de arriba. Parece más larga porque aquí los terminadores tienen, están orientados hacia afuera y aquí están orientados hacia adentro. Hay explicaciones variadas sobre esto. A mí la que más me gusta, que tampoco tiene que ser la que sea cierta finalmente, es la que ancla esto con sesgos perceptuales derivados de nuestra experiencia del mundo, de cómo percibimos el mundo habitualmente. Tendemos a percibir esquinas en esta dirección como más lejanas que estas, y entonces si esto y esto son igual de largos, pero esto está más lejos que esto, pues esto parece más largo que esto. Es una cuestión de perspectiva simplemente. ¿Por qué digo que me gusta? Porque hay un grupo que hizo estudios con sociedades primitivas en las que toda la estructura del territorio está organizada en círculos, donde la línea recta y la esquina no tiene tanta prevalencia como nuestra sociedad actual, y el porcentaje de gente que sufre la ilusión cae hasta el 10% aproximadamente. Pasa de un 85% en una sociedad occidental a un 10% en esa sociedad. O sea que influencias, de nuevo, culturales. Memoria. Yo creo que con esto termino la parte de los hechos y después tengo solo un dato que daros sobre la parte de toma de decisiones y terminamos. Memoria. Este es un experimento de Elizabeth Phelps que a mí me parece que demuestra además de manera clarísima cómo no solo la manera de percibir el mundo, sino también la manera de recordar el mundo es frágil, es contextual y cambia y es dinámica. Elizabeth Phelps tuvo la intuición, la valentía y la sangre fría de estar en Nueva York el 11 de septiembre, vivía cerca de las Torres Gemelas y cuando vio a los aviones estrellarse y se dio cuenta de realmente lo que estaba pasando, corrió, pero en vez de correr para irse de Nueva York, como hizo la mayor parte de la gente, corrió a su laboratorio en NYU, que estaba no muy lejos de aquí, a unas 30 calles aproximadamente al norte, un poco más, y diseñó un experimento de memoria rápidamente en ese momento. En 3 días estaba en la calle haciendo encuestas a la gente, preguntándoles cosas como dónde estabas en el momento del accidente, qué sentiste, con quién estabas, una batería de preguntas enorme. Volvió a la misma gente 3 años más tarde, 7 años más tarde y finalmente 10 años más tarde. Se encontró cosas tan curiosas como que gente que en la primera entrevista decía, ah, pues no sé, yo estaba en Connecticut en ese momento, lo vi por la tele y tal, afirmaba con toda rotundidad que estaba cerca de las torres, que lo vio todo, que vio a la gente tirándose del edificio. O sea, daba detalles con pelos y señales. Cuando los confrontaba con el cuestionario que habían escrito 3 días después del incidente, del atentado, decían, ah, no sé, debía estar bajo mucho estrés, pero estaba equivocado, yo estaba realmente ahí, yo no estaba en el otro lado. O sea, decidían creer su momento actual, que era regenerado, por supuesto, pero no su recuerdo más fidedigno de 3 días después. Con lo cual, ni siquiera la memoria nos va a ayudar. Venimos a esto, entonces, a la toma de decisiones. Y como es algo de lo que ya hemos hablado, ya ha hablado Jesús, ya ha hablado también Mara, yo voy a tomar la postura del que, vale, me creo estos datos, esto es realmente así, me creo todos los experimentos, perfecto, no hay ningún problema, todos los problemas, imaginemos que es cierto, o sea, incluso todos los sesgos, que hay las personas más progresistas o liberales en el sentido anglosajón, activarían la corteza cingulada anterior, que es una corteza que se activa normalmente para resolver conflictos entre distintas entradas sensoriales o para asignar un valor determinado a un evento, etcétera, etcétera, ¿no? Para racionalizar de esa manera. Y las personas más conservadoras se les activa la amígdala derecha, cual si no, tiene que ser la del lado derecho, que está relacionada más con situaciones en las que tenemos aversión o miedo hacia eventos o personas que no consideramos dentro de nuestro propio grupo, o sea, que pueden suponer una amenaza para nuestro grupo. Hay artículos, los han citado ya, hay más que estos además, que hablan de ese tipo de sesgos, pero bueno, imaginémonos que los podemos tomar como ciertos, categóricamente ciertos. Bueno, pues pasarían cosas como esta, y esto también es cierto. Si hay diferencias estructurales en el cerebro que condicionan nuestras ideas políticas,
Estas deberían reflejarse en paradigmas de elección implícita, ¿vale? Y hay algunos experimentos que parecen demostrar que esto es así. Se hizo con Barack Obama, pero se hizo con personas no conocidas. También este experimento se hizo de varias maneras. Esta es una imagen de Barack Obama y esta es una imagen que yo he transformado, no es la que utilizaron ellos, para oscurecer a Obama, hacerlo un poquito más negro. Y esta es una imagen que está transformada para hacer a Obama un poquito más blanco. Bueno, pues cuando preguntaban a personas, una batería de preguntas para asignarlos a uno de los dos grupos, o progresistas o conservadores en Estados Unidos, y después, entre otras muchas fotos, les mostraban fotos de Obama pidiéndoles que señalaran cuál era la que reflejaba mejor su visión de Obama, los más conservadores, es decir, los que menos se alineaban con la idea política de Obama, es decir, los que más iban a considerar a Obama como miembro de un grupo externo, lo tendían a poner más negro y los otros lo ponían más blanco de lo que realmente es. O sea, estábamos cambiando nuestra manera de percibirlo. El hecho de que ponga estímulos blancos o estímulos negros antes de una prueba de esta también sesga mis decisiones. O sea, un estímulo que es puramente sensorial, que es puramente visual, sesga mi comportamiento en otro aspecto de toma de decisiones. Y esto ya es con lo que voy a acabar. O sea, bueno, primera cosa. Estas personas que utilizan más o tienen una corteza cingulada anterior más grande, ¿son progresistas por ello o lo tienen más grande porque son progresistas? Esa es una de las primeras preguntas que el estudio no responde. ¿Por qué hago esta pregunta? Pues porque hay otro estudio que muestra que los taxistas de Londres tienen un hipocampo más grande que el de una persona normal. El hipocampo es la región del cerebro que actúa como una especie de GPS, mapa espacial, etc. Es altamente improbable que una persona que nace con un hipocampo más grande acabe siendo única y exclusivamente, o sea, haya una fuerza interna que le lleve a ser taxista en Londres. Entonces, la explicación más probable es que el entrenamiento que se requiere para ser taxista en Londres a la hora de conocer un mapa dinámico de tráfico es el que hace crecer el hipocampo. Entonces, por eso esa pregunta es pertinente con el caso de las opciones políticas también. Y eso nadie lo ha demostrado todavía. Si realmente toda una vida de conservadurismo o toda una vida de progresismo te cambian la estructura cerebral o es de la otra manera. Pero es que aunque todo eso sea cierto, ahora llegan estos dos chicos suecos y le dan una vuelta por completo a todo el mundo. Y esto es el final, y ahí voy a acabar, ¿no? Y es que crean un nuevo paradigma, que es el de la ceguera a la elección. Básicamente nos están demostrando una cosa que Mara comentaba, y es que el proceso de toma de decisión es un proceso interno, es básicamente inconsciente, es una muestra de nuestra experiencia en el mundo que después explicamos a posteriori. Nosotros no explicamos las cosas a priori para tomar una decisión, sino que tomamos una decisión y la racionalizamos a posteriori, ¿vale? Y eso en todos los órdenes de la vida. Lo que vais a ver en el vídeo ahora, aquí... Uy, espera, voy hacia atrás... Es Lars Hall y Peter Johansson, son los dos chicos que lo hicieron. Y el vídeo consistía en lo siguiente. Es de la BBC, entonces es muy artístico ahí. Pero traían a sujetos, les mostraban dos caras, dos fotografías, así, y les decían que escogieran una. ¿Cuál prefieres? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Al pasársela, a ver si se ve mejor aquí, esta, al pasársela, utilizando un truco de magia clásico, les daban la otra. En vez de la que habían escogido, les daban la otra, la que no habían escogido. Y lo que les preguntaban era que les explicaran por qué habían escogido esa. Bien, habéis entendido, ¿no?, la dinámica del truco. Entonces, paro aquí. Primera sorpresa. El 60% de la gente no se daba cuenta del cambio. No se daba cuenta de que se la habían cambiado. Segunda sorpresa. Todos racionalizaban la decisión que habían tomado. Y algunos dando explicaciones tan variopintas como que le habían gustado los pendientes de la chica y que por eso la escogió. La que habían escogido no llevaba pendientes. Con lo cual, ahí ya saben seguro que es a posteriori. No hay ninguna información a priori que condicione la elección o la manera en la que ellos explican conscientemente la elección. Bueno, esto lo han hecho con caras, lo han hecho con mermeladas en un supermercado, se han ido a un supermercado con mermeladas, daban sabores de mermelada tan diferentes como manzana ácida y canela, por ejemplo, y nada que ver, y la gente no se daba cuenta, probaba una mermelada
les daban el cambiazo y después le decían, ¿has escogido esta? Sí, bueno, pruébala otra vez. Y entonces le ponían la otra, la que no había escogido, y justificaban por qué. También lo mismo, mismo porcentaje, 60%. Lo han hecho con preguntas morales, utilizando algo que es súper inteligente. Ellos trabajan con magos. Utilizando este tipo de cuestionarios que, al darle la vuelta, cambian las respuestas por la diametralmente opuesta. Y son preguntas morales del estilo, ¿crees que está justificada la tortura en caso de terrorismo? ¿Crees que está justificado el incrementar la vigilancia del correo electrónico y todo esto en casos de seguridad nacional, etcétera, etcétera? O sea, son preguntas que claramente uno cree tener una postura formada sobre ellas. Bueno, pues de nuevo, el 60% de la gente no se daba cuenta del cambio y lo racionalizaba a posteriori, además, de nuevo. Y lo hicieron justo antes de las elecciones suecas con opciones políticas. De nuevo, ya no eran cuestiones morales, eran cuestiones que estaban dentro del debate político, utilizando exactamente el mismo tipo de cuestionarios. El resultado fue exactamente el mismo. 60% de gente, además con el twist, no se daban cuenta, pero con el twist de que les decían, bueno, pues tú vas a votar a tal partido, que es lo que no has dicho, pero por lo que te crees, deberías votar al otro, que es el que lo defiende. Y la gente se quedaba completamente alucinada y un porcentaje elevado decía que probablemente cambiaría el voto. Entonces, totalmente alucinante. Y ahora os dejo ahí. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar el turno de preguntas. O sea que ahora sois vosotros los que tenéis la palabra. O sea, la vida actual creo que coincidimos en que es muy superficial. No se penetra en el fondo las cosas. Esto pasaba, de alguna forma, con los personajes que cambiaban según la pantalla aquella. Bueno, también tenía una cierta lógica, porque mientras estaban explicando, estaban señalando, no estaban mirando al sujeto. O sea, todo tiene sus pruebas y sus contras, ¿no? Pero sin duda alguna de que el tipo de vida que se lleva es muy individualista y muy superficial y muy consumista, para entendernos, lo cual hace de que haya una inseguridad total. En cambio, esto es inseguridad por las respuestas, porque si hubiera seguridad no se cambiarían las respuestas, aunque te den la vuelta al cuestionario. No me voy a extender mucho. Esto tiene que ver con, también, entiendo yo, con lo de los conservadores y los liberales. Los conservadores, su propia palabra lo dice, quieren conservar lo que tienen. ¿Y qué es lo que tienen? Lo que todos tienen, incluso los liberales, el poder. Y entonces ahí viene esto que has mencionado también, tú no sé si lo estuvo tu compañero o Jesús, de este miedo que se manifestaba más en los conservadores. Necesitan una zona de seguridad, porque si no, se pierden. No quiero extenderme más. Sí, caray. Te contesto yo, que seguro que Jesús después también quiere decir cosas. Primero, obviamente nadie te va a cambiar a tu mujer en el altar. Es decir, algo que, o tu equipo de fútbol, nadie te va a decir que eres del Madrid si eres del Barça. Por mucho que te cambien, qué pena. Nadie te va a decir que no eres del Atlético Madrid, que sería... Eso es obvio, y cambias en cuestiones que realmente no has trabajado, no has interiorizado. El control del estudio de ellos fue muy chulo, porque a la vez que estaban haciendo ellos la encuesta, lo estaban haciendo los de Amnistía Internacional en contra de la tortura, y a estos no los cambiabas. No los cambiabas en cuestiones morales en absoluto, porque es gente que tiene una idea muy formada y muy clara sobre ese tema,
precisamente en el que están tratando. Los cambias en otras cosas en las que ellos no han trabajado ni han interiorizado tanto. Yo creo que ese es un problema general, independientemente de la sociedad en la que vivamos. Es que el cerebro no puede hacerlo todo. Simplemente el cerebro te transmite una sensación de seguridad una vez que has tomado una decisión, pero esa decisión no tiene por qué ser tan segura como tú crees. En el estudio de los conservadores y los liberales, otra de las críticas que yo hago a ese estudio es que, por ejemplo, si la pregunta fuese, ya no me voy a otras preguntas como las que Jesús decía, pero en España, por ejemplo, o en Estados Unidos, sobre la utilización de organismos modificados genéticamente, por ejemplo, entonces los progresistas liberales tendrían un comportamiento totalmente conservador y los conservadores serían mucho más flexibles. O sea, estaría justo al revés. Todo depende del punto de referencia. Uno se coloca en un punto y hay situaciones o hay cuestiones para las que es muy inflexible y otras para las que es tremendamente flexible. Lo que fundamentalmente nos transmiten este tipo de estudios son dos cosas. Primero es la activación del hipocampo en la tarea que estás haciendo. Si tú activas el hipocampo en la tarea que estás contestando, te dan la vuelta y tú sabes perfectamente lo que has contestado. Y esto depende del nivel de atención y del interés. Os puedo asegurar que ninguno de mis estudiantes de medicina le cambió el examen y todos saben perfectamente las 120 preguntas de test que caen lo que han contestado. Y se las cambias y vienen, oiga, mire, que yo no contesté esto. Y te lo aseguran. ¿Por qué? Porque han activado el hipocampo. De hecho, esto en los Alzheimer, es muy famoso el mini mental, ¿no? Que se repite hasta tres palabras, ¿no? Que nosotros utilizamos peseta, caballo y manzana, que es lo que se ha utilizado toda la vida y se repite. Ese es un test muy malo porque la gente, los pacientes no ponían atención y si no pones atención fallan las tres palabras. Simplemente con otro test que se llama el MIS, que le dices al paciente, hay cuatro palabras, cobre, taburete, natación y dentista. ¿Cuál de las cuatro es un metal? El cobre. ¿Cuál de las cuatro es un deporte? Natación. Le activas el hipocampo y ese paciente se acuerda mucho más de las cuatro palabras si no tiene una enfermedad de Alzheimer, porque el Alzheimer afecta fundamentalmente al hipocampo. Estas tareas, yo creo que lo bonito no es que ellos, pues al final, no sepan lo que han contestado, que esto está muy bien, pero por antes simplemente es un tema de atención. Lo precioso, desde el punto de vista neurocientífico, que además lo vemos en pacientes, es la fabulación. Dice, la virtud de estos estudios no es que tú no sepas lo que has contestado, porque no has puesto atención, ya has contestado la mayoría de veces, te cogen las encuestas a cualquiera de nosotros. ¿Cómo contestas? Si no es un tema que te influye mucho, ¿qué haces? Pones cuatro cruces para que te deje en paz el pesado que te ha venido a hacer la encuesta, quitando los temas que te influyen directamente. Lo precioso es que cuando tú lo vuelves a ver, fabulas. Dices, ¿y por qué ha contestado esto? Bueno, pero yo he contestado esto porque realmente, aunque el aborto es un ser vivo, pero a lo mejor esas células no lo son totalmente y además en nuestra sociedad. Eso es lo bonito que lo vemos en pacientes. Nosotros tenemos pacientes que se quedan ciegos porque tienen una lesión occipital bilateral y fabulan. Y entonces llegan al hospital y está allí y se creen que no están ciegos. Entonces tú llegas a explorar al paciente y el paciente está normal. Dice, ¿qué tal está? Bien. Dice, ¿ve mi bigote? Sí, lo veo perfectamente. ¿Y qué gafas lleva usted? Y el paciente se cree de verdad, está fabulando, porque el cerebro, nuestro cerebro, trata de rellenar los huecos que quedan. Se ven los alcohólicos con los palimpsestos, ¿no? Que vuelven a rellenar los huecos, los blackout, los rellenan con cosas pues, que no han hecho realmente, pero tienen la necesidad de rellenar esos huecos y de esta manera pues, tú lo justificas. Pero bueno, probablemente lo bonito es la justificación y no tanto el trastorno de la atención previo, ¿no? ¿Funciona? Yo creo que en muchas de las cosas que habéis presentado hay lo que yo llamo sensacionalismo científico. O sea, que se presentan datos que los famosos taxistas de Londres, por ejemplo, la comparación del conservador con el progresista. ¿Eso qué es exactamente? Esa imagen que habéis enseñado, se ve ahí un punto, que es el que es el corte cingulado, me lo creo, y me dices que ha aumentado el volumen. Estudios, uno muestra que aumenta uno muestra que aumenta el volumen y el otro muestra que aumenta la tasa de descarga. Esos son los dos estudios más recientes. Pero me imagino que en ninguno de esos estudios verdaderamente lo único que se ve es esa mancha que habéis hecho. Luego esa mancha debe ser una sustracción, acumulación. Es una imagen artificial. Es un análisis estadístico. Estadístico artificial. Con respecto a una población determinada. O sea, que yo no digo que el estudio esté bien o esté mal, lo que digo es que la presentación que se hace de los estudios y todavía, y sobre todo en los medios de comunicación y en algunas conferencias científicas, es tendenciosa. Sí. No, a mí me cuesta muchísimo pensar que la amígdala de un conservador es más grande
Pero no te cuesta mucho pensar que el bíceps de una persona que hace pulsos es más grande que el de una que no lo hace. No, lo puedo medir. Y bueno, también puedes medir esto. Es a lo que voy, o sea, es hasta qué punto, si eso está verdaderamente confirmado. Cojamos el hipocampo de los taxistas. ¿Se ha medido el hipocampo de los taxistas en otra ciudad que no sea Londres? ¿Es porque los que Londres beben más cerveza que los de Singapur? No, probablemente es porque Londres es una ciudad realmente complicada para el taxi y tienen un examen para el que normalmente se preparan durante 2 años. De memoria. De memoria, claro. De nombres. De memoria espacial. De memoria de nombres. No, solo de nombres. Solo de nombres. No, porque es que es espacial por la siguiente razón, porque entre las preguntas del examen está, si vas a esta hora, ¿qué ruta tomas para llegar de aquí a aquí? Entonces, tiene que tener en cuenta el aspecto dinámico del mapa también. Es decir, a esta hora el tráfico normalmente estará por aquí, entonces yo tendría que ir por aquí, tal, tal, tal. O sea, no son solo nombres, sino que son rutas. ¿Cómo comparan los hombres y las mujeres taxistas? No lo sé, la verdad. Porque entiendo que las mujeres utilizan otros mecanismos para, por lo menos desde el punto de vista de direcciones, incluso a nivel de regiones cerebrales. Bueno. Yo personalmente soy crítico, es decir, yo soy muy crítico de este tipo de estudios, sobre todo cómo se venden, pero bueno, eso se hace en controles. O sea, que hay controles de mujeres y hombres que no son taxistas frente a los taxistas. Entonces, y luego, sí, todos estos estudios, si no, no lo coge ninguna revista. Es decir, se pueden criticar. Yo creo que la crítica de estos estudios no son los estudios. Es verdad que estos estudios se hacen y te los publican pues porque la revista va a salir luego, no en El Mundo, sino en el New York, ni en La Vanguardia, en el New York Times, ¿no? Va a salir. Es verdad, pero que es, y va a dar mucho dinero, pero dan becas y cosas, y claro, los laboratorios se tienen que financiar de alguna manera, y en Estados Unidos depende mucho de las becas externas, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero los estudios sí que tienen una metodología estadística bien hecha, y las conclusiones que sacan cuando te lees los estudios son conclusiones que tienen sentido. Y además ellos mismos suelen ser, lo que pasa es que otra cosa es la interpretación que se hace desde la prensa de esos estudios, porque básicamente lo que ves son pequeñas tendencias, pequeñas variaciones. Yo siempre pongo una crítica, el que se ilumine una zona no quiere decir que esa zona sea la responsable de eso, porque puede ser un inhibidor de otra zona distinta y se activa para inhibirte la de al lado. Es decir, hay estructuras que sí que conocemos muy bien su función, la amígdala, el córtex, pero también hay otras zonas que no lo tenemos claro. Entonces hay que tener muchísimo cuidado a la hora de sacar interpretaciones. Estos dibujos, yo estoy totalmente de acuerdo, queda muy bonito porque ves en uno se ilumina otro y en otro, pero cuando ves cómo se hacen, son tendencias estadísticamente significativas. Las variaciones son muy pequeñas, pero sí hay una tendencia que es estadísticamente significativa o una demostración estadística que hay una diferencia. Y es eso, una demostración que hay una diferencia. Lo que pasa que es una curva pues donde la mayoría van a estar en el centro. ¿Qué ocurre? Que quizá pues los que tienen una mentalidad más conservadora, la curva se desplaza para aquí y los que son más progresistas hacia allí. Pero esa diferencia es estadísticamente significativa. Y lo de hipertrofiar las zonas, eso lo vemos nosotros en neurología. Hay unos trastornos que se llaman distonías, que el paciente pues tiene una distonía y se ha visto que en el córtex tienen hipertrofiado la zona contralateral y que hay una sinaptogénesis inadecuada. Y los músicos se hipertrofia la zona, el órgano en el córtex, es decir, utilizar no solo el músculo, sino la corteza de lo que tú haces siempre. Pues bueno, sí. Para algunas estructuras... Sí, totalmente de acuerdo. Para unas cosas, por ejemplo, yo no me creo que una persona que tenga gran capacidad de abstracción se le vaya a hipertrofiar ninguna zona del lóbulo frontal, ¿no? ¿Cuál es el control de un liberal frente a un progresista? Son test que hacen. El estudio es mucho más complejo de lo que conté aquí. Y además, si se lee el artículo, los mismos autores son muy cautos a la hora de establecer las conclusiones a las que llegan y hablan de eso, de los sesgos que hay, de que son cosas que solo tienen sentido a nivel de grupo, no a nivel individual, etcétera, etcétera. Pero te voy a poner un ejemplo de precisamente lo que tú estabas mostrando. Ahí, y además yo creo que se entenderá, en la gala inaugural del Mundial, un científico dijo que iba a hacer el saque de honor un parapléjico utilizando un arnés robótico, un exoesqueleto. Eso es puro sensacionalismo científico. No significa nada lo que ha hecho ese. Aparte que no sé si no se vio demasiado ni nada. Ese científico ha publicado en los últimos... Que ha contribuido muchísimo al campo, pero muchísimo al campo y de manera muy significativa. Yo creo que está dando un cambio radical hacia el sensacionalismo científico porque ha publicado últimamente más cosas en el New York Times que en ninguna revista científica. Pero es que llama directamente al New York Times para publicar eso. Eso sí es sensacionalismo científico, claramente. Mi último comentario. ¿No hay más que ver el título del artículo que
el plus one. Esta es una, esto está súper criticado. La Durán está súper criticado por los científicos. Hay su grupo de defensores y su grupo de detractores, pero esto no tiene... Entonces la gente se publica, la gente lo va criticando, no tiene un sistema, sí, de publicación habitual. Yo sé, conozco la historia de este artículo muy bien porque conozco a los chicos desde hace años y sé lo que les ha costado publicar este artículo. Precisamente no porque tenga ningún fallo científico desde el punto de vista de tanto de diseño experimental como de análisis estadístico, sino simplemente porque es tan contraintuitivo que la gente no lo quiere creer, claro, cuesta creerlo. Pero yo lo que les digo es que replicadlo de nuevo. Y lo están replicando en todo lo que pueden encontrar. Van detrás de ese fenómeno. El primero fue el de las caras, ese fue el primer artículo, que es llamativo porque, era la primera vez que se mostraba una ceguera tan fuerte en una situación experimental como esa, del 60% aproximadamente, pero dos, porque era la primera vez que se mostraba la confabulación como proceso tan claramente. O sea, que podías demostrarle a alguien que estaba confabulando. Porque el problema de esto es que ninguna otra aproximación experimental te permite decirle a alguien que su proceso de toma de decisiones no es correcto. Porque te va a decir, sí, sí, es mío, es interior. Pero claro, si te está dando razones que no existían antes, entonces ya sabes que es a posteriori. Son dos cosas muy distintas, claro. Esa es la historia. Entonces, ellos en lo que se basan es precisamente en eso, en la confabulación. Eso es lo único que los está motivando. Y entonces están diciendo que tú confabulas para explicar tanto cuestiones sensoriales como cuestiones que realmente tienen mayor enjundia, como por ejemplo una decisión moral. Una decisión moral, ojo, en algo, en un tema en el que tú no eres experto. O sea, que no eres el... Claro, el tío de Amnistía Internacional no lo vas a pillar en un tema moral. Y también cuestiones políticas, de decisión de voto. También, de nuevo, no a todo el mundo. Obviamente, si formas parte de la campaña de Obama, no te van a hacer votar por McCain. Eso es obvio. Pero una de las conclusiones que quedaba implícita, más o menos, en este artículo, era que ese porcentaje de voto cambiante o voto tal, que la gente trabaja normalmente con un 5 o un 10%, realmente podía ser un poco más mayor. El arco podía ser mayor que ese. Y esa es la conclusión a la que yo leo en ese artículo. Una, que hay un porcentaje de gente que confabula cuestiones que... todos, pero cuestiones relacionadas en una votación. O sea, eran cuestiones que aparecían en los programas electorales y se estaban discutiendo en debates. Y eso yo creo que es lo que... participación y sobre todo el planteamiento tan didáctico que habéis formulado. A mí hubo un libro que leí hace un par de años que me impresionó mucho, yo soy neófito en este tema, publicado en Anagrama, de Eagleman, Incógnito, es un libro yo creo que para introducirse en este tema me parece bastante interesante y me llamó mucho la atención, yo soy politólogo, soy profesor de ciencia política, me llamó mucho la atención fundamentalmente digamos, la capacidad digamos, que tiene de estructurar lo que es las partes del cerebro a su parecer, ¿no? La zona límbica, el neocórtex y tal. Tal. Yeah, y eso es una simplificación. Son formulaciones que para los no doctos en este tema son bastante interesantes, sobre todo la formulación que hace también de que nuestra cabeza funciona en piloto automático, ¿no? La capacidad de darle sentido al entorno, ¿no? Digamos, esta capacidad de rellenar huecos, ¿no? Me parece muy interesante y me parece también fabuloso también la capacidad de poder superar tradicionalmente el ámbito del neuromarketing a lo que es de la política y tal, porque hay un campo a recorrer fundamentalmente muy, muy interesante, ¿no? Muchas gracias por el comentario. Sí, tenemos. Creo que hay tres aspectos que yo creo que son fundamentales. Uno, que desde los años 50 sabemos que la percepción no es un proceso automático, hay un proceso activo. Desde la Gestalt sabemos que la percepción es un proceso activo que nos lo ha demostrado maravillosamente Luis. Yo creo que la charla más brillante que he visto en este sentido en todas las que he ido. Maravilloso. Proceso activo. Segundo, que todos los estudios, si los miráis, todos se activan en las mismas zonas. Si es que da igual lo que mire, la Coca-Cola, los políticos, el amor de los niños, las caras, todos son las mismas zonas. Con lo maravilloso que es el ser humano, que es capaz de todo, resumirlo todo en cuatro zonas es lo que sabemos ahora de las neurociencias, pero necesitamos este paso para avanzar más allá. Pero a mí como neurólogo me encantan estos estudios porque me demuestran que se activa esto y veo que es real, que se activan y estadísticamente significativo, pero me entra la risa diciendo, hombre, es decir, el ser humano es policromático, no se puede resumir todo, que es el cíngulo anterior, que es el corte, es decir, pero es necesario estos pasos para avanzar y nos está demostrando que las decisiones son reales. Y tercero, que el cerebro humano es una máquina que necesita estímulos constantemente. De hecho, los experimentos que se hacían de aislación sensitiva en Estados Unidos, la gente terminaba con alucinaciones de todo tipo. Con lo cual, es normal que una persona trate de llenar los huecos, porque es inevitable, el cerebro necesita llenar todo lo que hay a su alrededor.
decir, solo ves algunos pacientes que sean ciegos y tienen alucinaciones visuales, se llama síndrome Charles Bonnet, el cerebro empieza a crearles imágenes, es inevitable. Entonces, claro, es una máquina extremadamente compleja, que esto es un avance, pero claro, a decir la decisión política, a ver, cambia la decisión política porque se le active una zona del cerebro, a mí personalmente me parece muy simplista. Pero sí que me gusta que me lo digan, porque veo que las personas que piensan realmente eso sí se les activa esa zona del cerebro. Luego, no es que estén mintiendo, sino que realmente se les activa esa zona. Aunque alguien puede levantar la mano y decir, oiga, a los que mienten a lo mejor también se les activa la zona. No, porque eso también se ha estudiado y ve que se les activa otra zona distinta. ¿Alguna pregunta más? Sí, una pregunta. Muy bien. Vosotros habéis dicho que solo vemos lo que tenemos interiorizado. Y por otra parte, habéis presentado el presupuesto de investigación que cada año va bajando. Entonces, mi pregunta va en términos de política, porque claro, las personas que toman estas decisiones han dejado las matemáticas cuando terminaron la EGB. No distinguen un giga de la antípoda, que es un nano, y el problema es que toman las decisiones. Entonces, como una vicepresidenta, cuando están presentando un tema de este calibre, puede reaccionar y decidir por este camino o por el otro camino, cuando no sabe de lo que le están hablando, porque no distingue una cosa de la otra. Yo no voy a criticar a los políticos. No, decir, yo me refiero en términos de decisiones. El problema es que el problema no es del que toma el puesto, el problema es de los gabinetes que aconsejan a esas personas. Es decir, una persona puede ser el director de un hospital y no ser médico, y ser muy buen director de hospital, y puede tener un director de hospital que sea médico y ser muy mal director del hospital. ¿Por qué? Porque el otro a lo mejor tiene gran capacidad de gestión y se rodea de personas que le aconsejan adecuadamente y es capaz de llevar la política adecuadamente. Es decir, que muchas veces las decisiones que se toman dependen de muchísimos factores. El problema que yo veo en nuestro país, y esto ya no tiene nada que ver con las neurociencias, es que aquí se hace carrera política. El político lo que se está formando es en ganar unas elecciones. Ganar las elecciones dentro de su partido político y ganar las elecciones fuera del partido político. No se está formando en gestión, no se está formando en dirigir nada. En Francia les obligan, menos el ¿cómo se llama? El último que tuvieron antes de el famoso que se. Es eso, menos Sarkozy, todos pasan por una escuela que les forman como políticos en Francia. Que uno puede decir, oye, eso es un elitismo de no sé qué. Bueno, puede serlo, pero se forman en cierta manera. Aquí al final lo que están son personas pues que han hecho carrera dentro del partido político y en un determinado momento se presentan por un determinado partido y sacan a las elecciones. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Probablemente tener unos gabinetes adecuados de información. Luego no harán caso, pero por lo menos los deberían tener. Y en cuanto a la política sanitaria, yo no quiero dar mi opinión. No quiero dar mi opinión a la política sanitaria ni a la política de investigación. Y no dando la opinión, la estoy dando. Bueno, con esto tenemos que terminar porque el Instituto de Estudios Catalans cierra a las 9, ¿no? Os agradezco mucho que hayáis venido. Yo creo que dentro de pues las limitaciones que tienen las técnicas que se utilizan, la información que estamos teniendo es importante desde la neurociencia, como ha dicho Jesús. Y de vez en cuando en Nature and Science también se publican cosas buenas. Lo que pasa es que, desde luego, cuesta mucho publicar ahí, o sea que no sea por falta de reviewers. Pero yo creo que quizá el mensaje final es que el conocimiento desde la neurociencia nos puede ayudar a comprender mejor los fenómenos que suceden a nivel social, a nivel político. Hemos dejado en el tintero temas que me parece que también eran importantes, como el cómo cambian los políticos una vez que tienen el poder, la erótica del poder, de la que hablábamos antes también con alguno de los asistentes. Y ese es un tema que también tiene mucho de qué hablar, ¿no? Pero bueno, no da tiempo a más. Y lo que sí que quiero es volver a agradecer a Ricard Guerrero y al Instituto de Estudios Catalans acoger estas jornadas, estos debates. Invitaros al siguiente, que es el día 3 de julio, también a las 7, y hablaremos sobre neurociencia y derecho. Básicamente, cómo a nivel legal se pide y se obtiene el consejo de los neurólogos y cómo en algunos casos no, cómo se están utilizando técnicas neurocientíficas, técnicas del ámbito de la neurociencia para
encontrar a los culpables de un asesinato, que esto acaba de pasar en nuestro país, y hablaremos de todas las limitaciones que eso tiene, porque claro, una cosa es utilizarlo en un estudio científico controlado y otra cosa es utilizarlo para ese tipo de actividades, ¿no? Entonces hablaremos de las limitaciones, de las críticas que tienen que tiene el modelo actual. Tendremos también unos conferenciantes un poco variopintos. Tendremos gente del mundo del derecho, gente del mundo de la neurología y gente del mundo de la neurociencia. Así que os invito a todos. Yo creo que también va a ser un debate interesante y espero que os haya gustado la tarde de hoy. Muchas gracias. Pues los que tienen una mentalidad más conservadora, la curva se desplaza para aquí y los que son más progresistas hacia allí. Pero esa diferencia es estadísticamente significativa. Y lo de hipertrofiar las zonas, eso lo vemos nosotros en neurología. Hay unos trastornos que se llaman distonías, que el paciente pues tiene una distonía y se ha visto que en el córtex tienen hipertrofiado la zona contralateral y que hay una sinaptogénesis inadecuada. Y los músicos se hipertrofia la zona, el órgano en el córtex, es decir, utilizar no solo el músculo, sino la corteza de lo que tú haces siempre. Pues bueno, sí. Para algunas estructuras... Sí, sí, totalmente de acuerdo. Para unas cosas, por ejemplo, yo no me creo que una persona que tenga gran capacidad de abstracción se le vaya a hipertrofiar ninguna zona del lóbulo frontal, ¿no? ¿Cuál es el control de un liberal frente a un progresista? Son test que hacen. El estudio es mucho más complejo de lo que conté aquí. Y además, si se lee el artículo, los mismos autores son muy cautos a la hora de establecer las conclusiones a las que llegan y hablan de eso, de los sesgos que hay, de que son cosas que solo tienen sentido a nivel de grupo, no a nivel individual, etcétera, etcétera. Pero te voy a poner un ejemplo de precisamente lo que tú estabas mostrando. Ahí, y además yo creo que se entenderá, en la gala inaugural del Mundial, un científico dijo que iba a hacer el saque de honor un parapléjico utilizando un arnés robótico, un exoesqueleto. Eso es puro sensacionalismo científico. No significa nada lo que ha hecho ese. Aparte que no sé si no se vio demasiado ni nada. Ese científico ha publicado en los últimos... Que ha contribuido muchísimo al campo, pero muchísimo al campo y de manera muy significativa... Yo creo que está dando un cambio radical hacia el sensacionalismo científico porque ha publicado últimamente más cosas en el New York Times que en ninguna revista científica. Pero es que llama directamente al New York Times para publicar eso. Eso sí es sensacionalismo científico, claramente. El último comentario. Sí. No hay más que ver el título del artículo que dice detrás. ¿Cuál? Que es de un tendencioso. Esto está súper criticado. La gran está súper criticado por los científicos. Hay su grupo de defensores y su grupo de detractores, pero esto no tiene. Entonces la gente se publica, la gente lo va criticando, no tiene un sistema de publicación habitual. Yo sé, conozco la historia de este artículo muy bien porque conozco a los chicos desde hace años y sé lo que les ha costado publicar este artículo. Precisamente. No porque tenga ningún fallo científico desde el punto de vista tanto de diseño experimental como de análisis estadístico, sino simplemente porque es tan contraintuitivo que la gente no lo quiere creer, claro, cuesta creerlo. Pero yo lo que les digo es que, replicadlo de nuevo. Y lo están replicando en todo lo que pueden encontrar. Van detrás de ese fenómeno. El primero fue el de las caras, ese fue el primer artículo, que es llamativo porque, era la primera vez que se mostraba una ceguera tan fuerte en una situación experimental como esa, del 60% aproximadamente, pero dos, porque era la primera vez que se mostraba la confabulación como proceso tan claramente. O sea, que podías demostrarle a alguien que estaba confabulando. Porque el problema de esto es que ninguna otra aproximación experimental te permite decirle a alguien que su proceso de toma de decisiones no es correcto. Porque te va a decir, sí, es mío, es interior. Pero claro, si te está dando razones que no existían antes, entonces ya sabes que es a posteriori. Son dos cosas muy distintas, claro. Esa es la historia. Entonces, ellos en lo que se basan es precisamente en eso, en la confabulación. Eso es lo único que los está motivando.
Y entonces están diciendo que tú confabulas para explicar tanto cuestiones sensoriales como cuestiones que realmente tienen mayor enjundia, como por ejemplo una decisión moral. Una decisión moral, ojo, en algo, en un tema en el que tú no eres experto. O sea, que no eres el... Claro, el tío de Amnistía Internacional no lo vas a pillar en un tema moral. Y también en cuestiones políticas de decisión de voto. También, de nuevo, no a todo el mundo. Obviamente, si formas parte de la campaña de Obama, no te van a hacer votar por McCain. Eso es obvio. Pero una de las conclusiones que quedaba implícita más o menos en este artículo era que ese porcentaje de voto cambiante o voto tal que la gente trabaja normalmente con un 5 o un 10%, realmente podía ser un poco más mayor. El arco podía ser mayor que ese. Y esa es la conclusión a la que yo leo en ese artículo. Una, que hay un porcentaje de gente que confabula cuestiones que... todos, pero cuestiones relacionadas... en una votación, o sea, eran cuestiones que aparecían en los programas electorales y se estaban discutiendo en debates. Y eso yo creo que es lo que... La participación y sobre todo el planteamiento tan didáctico que habéis formulado. A mí hubo un libro que leí hace un par de años que me impresionó mucho, yo soy neófito en este tema, publicado en Anagrama, de Eagleman, Incógnito, es un libro yo creo que para introducirse en este tema me parece bastante interesante y me llamó mucho la atención, yo soy politólogo, soy profesor de ciencia política, me llamó mucho la atención fundamentalmente digamos, la capacidad digamos, que tiene de estructurar lo que es la parte del cerebro a su parecer, ¿no? La zona límbica, el neocórtex y tal. Tal. Yeah, y eso es una simplificación. Son formulaciones que para los no doctos en este tema son bastante interesantes, sobre todo la formulación que hace también de que nuestra cabeza funciona en piloto automático, ¿no? La capacidad de darle sentido al entorno, ¿no? Digamos, esta capacidad de rellenar huecos, ¿no? Me parece muy interesante y me parece también fabuloso también la capacidad de poder superar tradicionalmente el ámbito del neuromarketing a lo que es el de la política y tal, porque hay un campo a recorrer fundamentalmente muy, muy interesante, ¿no? Muchas gracias por el comentario. Sí, tenemos. Que hay tres aspectos que yo creo que son fundamentales. Uno, que desde los años 50 sabemos que la percepción no es un proceso automático, hay un proceso activo. Desde la Gestalt sabemos que la percepción es un proceso activo que nos lo ha demostrado maravillosamente Luis. Yo creo que la charla más brillante que he visto en este sentido en todas las que he ido. Maravilloso. Proceso activo. Segundo, que todos los estudios, si los miráis, todos se activan en las mismas zonas. Si es que da igual lo que mires, la Coca-Cola, los políticos, el amor de los niños, las caras, todos son las mismas zonas. Con lo maravilloso que es el ser humano, que es capaz de todo, resumirlo todo en cuatro zonas es lo que sabemos ahora de las neurociencias, pero necesitamos este paso para avanzar más allá. Pero a mí como neurólogo me encantan estos estudios porque me demuestran que se activa esto y veo que lo que es, pues que es real, que se activan y estadísticamente significativo, pero me entra la risa diciendo, hombre, es decir, el ser humano es policromático, no se puede resumir todo, que es el cíngulo anterior, que es el córtex, es decir, pero es necesario estos pasos para avanzar y nos está demostrando que las decisiones son reales. Y tercero, que el cerebro humano es una máquina que necesita estímulos constantemente. De hecho, los experimentos que se hacían de aislación sensitiva en Estados Unidos, la gente terminaba con alucinaciones de todo tipo. Con lo cual, es normal que una persona trate de llenar los huecos, porque es inevitable. El cerebro necesita llenar todo lo que hay a su alrededor. Solo ves a algunos pacientes que sean ciegos y tienen alucinaciones visuales, sean el síndrome de Charles Bonnet. El cerebro empieza a crearles imágenes. Es inevitable. Entonces, claro, es una máquina extremadamente compleja que esto es un avance. Pero claro, a decir la decisión política, a ver cambiar la decisión política porque se le active una zona del cerebro, a mí personalmente me parece muy simplista. Pero sí que me gusta que me lo digan porque veo que las personas que piensan realmente eso sí se les activa esa zona del cerebro. Luego no es que estén mintiendo, sino que realmente se le activa esa zona. Aunque alguien puede levantarme y decir, oiga, a los que mienten a lo mejor también se les activa la zona. No, porque eso también se ha estudiado y ve que se les activa otra zona distinta. ¿Alguna pregunta más? Sí, una pregunta. Muy bien. Vosotros habéis dicho que solo vemos lo que tenemos interiorizado. Y por otra parte, habéis presentado el presupuesto de investigación que cada año va bajando. Entonces, mi pregunta va en términos de política, porque claro, las personas que toman estas decisiones han dejado las matemáticas cuando terminaron la EGB. No distinguen un giga de la antípoda, que es un nano. Y el problema es que toma las decisiones. Entonces, como una vicepresidenta, cuando están presentando un tema de este calibre, puede reaccionar y decidir por este camino o por el otro camino, cuando no sabe de lo que le están hablando, porque no distingue una cosa de la otra. Yo no voy a criticar a los políticos. No, yo me refiero en términos de decisiones. El problema es que las... De, es decir,
El problema no es del que toma el puesto, el problema es de los gabinetes que aconsejan a esas personas. Es decir, una persona puede ser el director de un hospital y no ser médico, y ser muy buen director de hospital, y puede tener un director de hospital que sea médico y ser muy mal director del hospital. ¿Por qué? Porque el otro a lo mejor tiene gran capacidad de gestión y se rodea de personas que le aconsejan adecuadamente y es capaz de llevar la política adecuadamente. Es decir, que muchas veces las decisiones que se toman dependen de muchísimos factores. El problema que yo veo en nuestro país, y esto ya no tiene nada que ver con las neurociencias, es que aquí se hace carrera política. El político lo que se está formando es en ganar unas elecciones. Ganar las elecciones dentro de su partido político y ganar las elecciones fuera del partido político. No se está formando en gestión, no se está formando en dirigir nada. En Francia les obligan, menos el último que tuvieron antes de... Joder, el famoso que se... Es eso, menos Sarkozy, todos pasan por una escuela que les forman como políticos en Francia. Que uno puede decir, oye, eso es un elitismo de no sé qué. Bueno, puede serlo, pero se forman en cierta manera. Aquí al final lo que están son personas pues, que han hecho carrera dentro del partido político y en un determinado momento se presentan por un determinado partido y sacan a las elecciones. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Probablemente tener unos gabinetes adecuados de información. Luego no harán caso, pero por lo menos los deberían tener. Y en cuanto a la política sanitaria, yo no quiero dar mi opinión. No quiero dar mi opinión a la política sanitaria ni la política de investigación. Y no dando la opinión, la estoy dando. Bueno, con esto tenemos que terminar porque el Instituto de Estudios Catalans cierra a las 9, ¿no? Os agradezco mucho que hayáis venido. Yo creo que dentro de pues las limitaciones que tienen las técnicas que se utilizan, la información que estamos teniendo es importante desde la neurociencia, como ha dicho Jesús. Y de vez en cuando en Nature and Science también se publican cosas buenas. Lo que pasa es que, desde luego, cuesta mucho publicar ahí, o sea que no sea por falta de reviewers. Pero yo creo que quizá el mensaje final es que el conocimiento desde la neurociencia nos puede ayudar a comprender mejor los fenómenos que suceden a nivel social, a nivel político. Hemos dejado en el tintero temas que me parece que también eran importantes, como el cómo cambian los políticos una vez que tienen el poder, la erótica del poder, de la que hablábamos antes también con alguno de los asistentes. Y ese es un tema que también tiene mucho de qué hablar, ¿no? Pero bueno, no da tiempo a más. Y lo que sí que quiero es volver a agradecer a Ricard Guerrero y al Instituto de Estudios Catalans acoger estas jornadas, estos debates. Invitaros al siguiente, que es el día 3 de julio. También a las 7, y hablaremos sobre neurociencia y derecho. Básicamente, cómo a nivel legal se pide y se obtiene el consejo de los neurólogos y cómo en algunos casos no, cómo se están utilizando técnicas neurocientíficas, técnicas del ámbito de la neurociencia para encontrar a los culpables de un asesinato, que esto acaba de pasar en nuestro país, y hablaremos de todas las limitaciones que eso tiene, porque claro, una cosa es utilizarlo en un estudio científico controlado y otra cosa es utilizarlo para ese tipo de actividades, ¿no? Entonces hablaremos de las limitaciones, de las críticas que tiene el modelo actual. Tendremos también unos speakers, unos conferenciantes un poco variopintos. Tendremos gente del mundo del derecho, gente del mundo de la neurología y gente del mundo de la neurociencia. Así que os invito a todos. Yo creo que también va a ser un debate interesante y espero que os haya gustado la tarde de hoy. Muchas gracias.